Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy tenemos segundo día de la Copa X-Force. El primero. Antes que nada, antes de mencionar el primero, me acompaña mi estimado Jet del Diamond Aura Stars y líder de las tres escuadras. ¿Qué tal, Jet? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás? Aquí, Bien, bien, Jet. contentos. Hoy juegan los tres equipos del Team Aura Stars. Juega Scarlet. Juega el Diamond y juega el Down of the Aura. Va a Don't estar of our stars. Down Sí, Aura sí, sí. Star, va a estar interesante, ¿eh? Y ahora sí que al Dojo Exports, pues ya lo habíamos visto, yo ya lo había visto antes. Es la primera vez que está en un torneo de nosotros porque recordar que en la segunda no se pudo presentar. OXXO Gaming también es nuevo y el equipo de Silver Saints también es un equipo nuevecito por ahí para Alex Ford. Nos vamos a la primera antesala que es entre Scarlet Aura Stars y el equipo del Dojo y Jet. Arrancamos. Sí. Igual, de mencionar que va a ser la primera vez que vamos a tener a las tres escuadras juntas en el mismo torneo y en el mismo stream, Jairo. Es en el. Entonces, Nunca habían estado en otro stream así, las tres. al mismo tiempo no, pues de corridito nunca. Ah, caray. Pero si han estado, me imagino dos, ¿no? Sí, si acaso con Daimon y Doaz, que fue en la Batalla de la Frontera. Ah, cierto, cierto, que sí estuvieron las dos. Pues nos Pero bueno, vamos. Jairo, además de eso, recordar que tenemos a dos invitados especiales que ya andan por acá también con nosotros, el buen Garo, el buen Roller. Buenas, Sí. buenas. ¿Qué onda, ¿Qué Garo? onda? ¿Qué Qué onda, bueno, como Rude? siempre. Buenas noches, amigos. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, aquí ya esperándolos a ustedes para mandar la primera antesala. Adelante, adelante. Ya estoy dentro, ya estoy, güey. Ya estás dentro. El primer Sí, partido igual. es el equipo de el Scarlet Aura Stars contra el Dojo. Ya se va a mandar la antesala. Y pues ahora sí que listos, ¿no? Claro. Y esperamos un ratito más que me cargue el juego y ya está. Ya la creo Jet. Ah, se reinició la sala. Ah, se Pero sí, reinició. ya. Ya estaba, Te ¿no? invito otra vez sin problema. Ya la creo, bro. Ahora sí que ya entré. Les mando antesala y creo que te tengo a ti, ¿no, Jet? Para que te Sí, yo pueda invito a agregar. Garo y a Ronda. Perfecto. Mientras tanto, mando el ID para el Dojo y para el equipo de Scarlet, que es donde. Ya me, ahora sí que ya me. Ya irían por ahí, ya me hice bolas, ¿no? Scarlet es donde está Tony, ¿no? Y Correcto. Down es donde está Poshi, ¿no? Que se cambió el nombre. El Taz cabrón. Tascabo. Ah, qué buen nombre se puso el buen Poshi. Antes era del equipo de los Electric, ¿no? De los Electric Assassin Creo, si no mal recuerdo. Sí, era el líder de ahí, ya después se deshizo de equipo y nos lo trajimos por acá. Vámonos, ¿cómo le haces, Jet, para que se queden contigo? Dime. Ay, próximamente me voy a traer otro par. Vámonos. También ex líderes de otros equipos. Vámonos, por ahí me huele a que al Garo y no sé. No, Picagón me pega si me llevo a Garo. Vámonos. Ya se vio quién es el líder allá entonces. Vámonos. A ver, hoy ya invité acá al buen Roller. Nada más falta Garo, que no me sales, Garo. No te ¿No? encuentro. A ver. A ver, sí. Igual si te salgo yo primero, pues me mandas el de Sí, que es lo que. avisarte. Ya te encontré. Ah, listo, listo. Ya entró Shelby del equipo del Dojo. Vámonos, esto ya está arrancando calientito, ¿eh? Cuidado, Jairo, que he de advertir de una vez que te está pasando el detallito del micro de la última vez, ¿eh? El detallito del micro es que como lo tengo un poquito cerca como está lloviendo, Ah, vale. yo por eso me lo acerqué un poquito más. Es que si lo pongo más alejado yo creo que se escucha el ruido de la lluvia, pero ya creo que está todo bien. Hunter Sí, no. Buster 93, ¿qué onda? Muy buenas noches, mi buen Hunter Buster 93. Ya entró Antoine. Vamos a cambiar nombres. El Dojo está en la parte top y el equipo de Scarlet Aura Stars en la parte baja. Pues ya está Están los Fersen, baños. ya está Tup, ya está
Miuga. Ya está Pancho. Vámonos, ¿eh? Ya están casi todo el equipo del dojo. Vamos a ver quién nos entra. Voy invitando también a los chicos. Voy a aprovechar que los tengo todos agregados. Pero bueno, mientras, cuéntenos, Garo Roller, ¿qué esperan del día de hoy de estas partiditas que se vienen? Que equipos buenos, ¿eh? Equipos buenos. Sí, que bueno, yo en lo personal conozco también a los de dojo. Y pinta para muy buena partida, ¿eh? Empezando nada más el stream. Cuidadito, ¿eh? Ojito. Se vienen cosas interesantes. El equipo de Taz, pues ya sabemos de lo que son capaces. Pues va a haber un fuerte enfrentamiento entre estos dos equipos. Y ojito, que esa eliminación directa, no se tienen que ir a jugar el primer partido como para ver qué va a mandar el rival al segundo. Es todo por... Es tirar a matar, ¿eh? Sí, es tirar a matar aquí. Sí, no puedes escatimar, no puedes... Ahora sí que no puedes hacer muchas cosas porque no te queda más que seguir o ser eliminado, ¿no? Excelente, entonces vamos a ver sangre por todos lados, ¿eh? Vamos a ver mucha sangre. Y, sí. Y recordar que después de este partido iba otro partido, obviamente, ¿no? ¡Hombre, yo quiero destrucción! Y iba otro que era el equipo E.ON contra el equipo de Toxic Cheat Force. Se decidió bajar el equipo de Toxic, ya que no tenían ahí todo, ahora sí que todo el equipo listo, ¿no? Y pues E.ON pasó a la siguiente ronda. Uy. Ya van yeah. Tres equipos que pasan así directamente, solamente esperar que les digan no vamos a jugar y pues, vámonos, ¿no? Dios mío, ¿por qué nunca nos pasa eso? es suerte, ¿no? Pues chicos, sí, mando sí, el go sí. Y los dejo a su señal, ¿vale? Nada más que me manden el go y pues arrancamos. Listo. El buen Jet del equipo del Diamond Aura Stars, Garo y Ruler de los Brave Beards, que por ahí vi que decía un Team Master Build, no sé. Ahí ya me estoy confundiendo. Roller, el servidor. Que en el último periodo de fichajes hicieron válida la opción de compra definitiva y ya soy parte de TMB. De compra definitiva, hoy no más. Compra definitiva. Go del equipo del Dojo. Esperamos al equipo de SAS, de Scarlet, que nos mande su go y nos vamos, chicos. Y ya esto ya sería trámite para ustedes. Vámonos. Listo. Duda, ¿se ve la pantalla de Baiteitos o no? Sí se ve. Sí, va. Garo Roll, lo dejo con esa pantallita que está, se les da chido. Excelente, Jeff. Pues bueno, ¿qué esperas, Roller? ¿Qué esperas que se vea ahora? Quiero caos y destrucción, ya lo dije hace rato. Sí, yo quiero... Se hizo los rounders, dos tanques y todos a darse. Dos mimos ahí pegándose mutuamente siempre en la botlane y todos matándose los demás. Dos mimos, dos Ilsor, un Dodrio. Persen lo está haciendo muy bien, está agarrando a Delphox, que es el besto carry, no escucho lloros. Y y un Gengar, ¿eh? O sea, que hemos visto que Gengar siempre ha sido un poco infravalorado. Siempre ha habido como que un jungla en sus respectivas seasons que lo opaca a pesar de que está muy roto y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia y creo que ya no hay baiteitos, ya estamos viendo ahora sí lo que se van a llevar realmente y está sí, interesante, ¿eh? Está sí, interesante. Sí, buena propuesta de ambos equipos, ¿eh? Sí, muy buenas propuestas. Yo quiero caos y destrucción, tú quieres tiros y lo vamos a ver, ¿eh? Estos compos son para ver... Hay tiro en la casa del boxeo, ¿no? Pues bueno, de parte de Dojo vemos a Tuber MX con el Scizor, a Shelby con Glaceon, a Pancho con Snorlax, a Niuga con Mr. Mime y a Crazy con Kengar. Hablando de caos y destrucción. Hablando de caos, sí, ¿no? Entró un tal caos, no lo había visto. Oye, es cierto, ¿eh? Y de parte de Scarlet, ahora está, vemos a Caos con Lucario, a Ster con Mime, Grizzly con Mamoswine, Antoine con Greninja y Fersen con Delphox. Ojito, que dos carries, un all-rounder, una sandía. No, aquí va a haber sangre, no sé cuánto puedo decir con tanta entrada, pero vamos a ver, Jet, ojito. Antes de que empiece, recuérdame si no les mencioné los baneos desde hace 3, 4 días, ¿cómo iban a estar? Tienes toda la razón, y creo, sí, me está llegando precisamente mensaje de Scarlett, que no se van a mover por lo mismo. Sí. Y bueno, chicos, parece ser que no sé cómo vaya a proceder Jairo. Pero pues Aizor está baneado en esta, por petición precisamente de votación de algunos capitanes que dijeron que se tenía que banear del mío para adelante.
Así es, va 1-0 ganando Scarlett, ¿eh? Vámonos. Ok, ya empezaron con desventaja. Uy. Los del Dojo Sports. Por eso te pero, que ya es hora, ¿eh? Por eso te comentaba que ya se había mencionado. No lo mencioné, creo que no fueron una vez. Fueron varias veces y yo creo que por más el mensaje se les mandó, ¿no? Se les dijo. Sí. Sí, precisamente te digo, Scarlett ahorita me está comentando que ellos lo tuvieron que sacar de la composición por lo mismo y que se les haría injusto pelear así. Pero pues bueno. Son reglas, chicos, así pasa. Ahora tendremos que ver por parte de Dojo una propuesta bastante buena para que, pues bueno, si Scarlett gana la siguiente, se van ya eliminados el equipo de Dojo Sport, por lo que van a tener que meter toda la carne al asador. Sí, que esto sigue siendo matar o morir, ¿eh? Sí, tal cual, ahora sí. Si el juego pasado ya ponía un plus, este le da un agregado. Hay que recordar, amigos que nos están viendo, que pues reglas son reglas. Y pues así es esto, ¿no? No queda más que ir modo ultra instinto para, como dicen los otakus, que les gusta Dragon Ball. Tienen que ir con todo, tienen que sacar las papas del fuego, tienen que ganar este juego sí o sí. Y se tiene que venir algo muy interesante, ¿no? Si íbamos a ver golpes, ahora vamos a ver una masacre. Oye, y aquí también se va a ver la parte de cómo improvisar, o si es que tienen ya otras cosas planteadas, ¿no? ¿Qué tanto se conoce el equipo? ¿Cómo pueden variar con respecto a los picks? Porque yo supongo que el equipo de Dojo pues ya tiene muy practicado precisamente el Scizor para llevarlo ya a un torneo de eliminación directa. Entonces, pues esto le va a mover todo y veamos si llegan, si solo cambian al top liner o de plano eso les cambia toda la composición. Por el meta que está ahorita, yo creo que lo más óptimo para ellos sería solo cambiar al Scizor. Digo, hay muchas variantes en la top lane. Pero también podría, como dices, como mencionas, puede haber un cambio completamente en lo que es el juego y propongan otra cosa. Aunque no sé si eso esté permitido o ya como fue ganado, pues ya ambos equipos sí pueden hacer cambios de alineación. Sí, ya cuenta como partida aparte, por lo que tengo entendido. Jairo nos dirá si no. Así es. Bueno, pues esperemos a ver qué proponen y cómo reaccionan. Mientras, Salita, Jairo, si nos puedes ir invitando por ahí, o bueno, me invitas. Ya y... está lista la antesala. Ok, entiendo, ¿no? Que se mandaron muchos mensajes, pero fue el primer mensaje que se mandó después de que los baneos. Fue el primer mensaje que se mandó y se les estuvo recordando, ¿no? Preguntaba, entonces, ¿cuáles quedan? Y se les dijo. No le puedo mandar mensajes a todos, o sea, les mandé mensajes a cada de su... del día que iban a jugar y pero es increíble que me pregunten 5 minutos antes los baneos, ¿no? También yo entiendo la parte de que se les avisó varias veces, pues todos los equipos lo sabían, hasta los que no jugaron, no sé aquí esta parte. No, pero tú, Jairo, todo un crack. ¿Mande? Tú, Jairo, todo un crack. Chicos, los que estén escuchando hoy en el stream, hay que mantener, pues, esa parte, estar más atentos. Si vamos a entrar a un torneo, pues, leer las reglas, ese tipo de cosas, para que no sucedan, pues, esos detallitos. No, y es la misma razón por la cual a mí no me gusta banearlos, porque es repetir muchas veces, muchas veces, y la mera verdad, a mí no me gusta porque simplemente por el hecho de que le quitas emoción y le quitas, ahora sí que quieres ver los Pokémones nuevos, cómo los ocupan, todas esas cosas, ¿no? Y pues ya no se pueden ver, ahorita no vamos a ver a los cuatro últimos que ingresaron y pues adelante, ¿no? Vale, ya nada más entra por aquí Roller y el buen Garo para ya ver el desenlace de este encuentro del día de hoy. Listo, ya los invité, chicos. Sí, ya sé. Voy entrando. Perfecto. Yo. Como diría un hacker, ya estoy dentro. Y no solo un hacker, ¿eh? Yo no quiero decir más, pero no solo un hacker. Referencias. Yo conozco que estoy en horario familiar, por eso no hago otro tipo de comentarios, no. Por eso dije hacker. No, porque un futbolista cuando la van a centrar dice, estoy dentro, y pues digo, no soy un hacker. Claro. No le quieres maquillar. ¿Qué onda? El Picagol anda por aquí, vámonos. Go de ambos, vámonos. Ahora sí, a ver si no pasa nuevamente. Uy, saludos al Picagol. Vámonos.
A ver, mi Garo, ¿tú qué crees? ¿Crees que veamos un cambio o yo sigo viendo pues un mira, Gengar ahí, eh? Yo sencillamente creo que no vamos a ver a Season. El único que se puede decir ahorita, bueno, ojo, ojo que lo ponen. Capitán obvio el rescate, ¿eh? ¿No? Me encanta tu sabiduría. No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Un Gengar y un Glaceon. Ojito, ¿eh? Ojito, que son los cuatro ojito, últimos. ¿Eh? Clefable, Dodrio, Season sí, y Mew. Me da miedo que esté piqueado el... Espero que sea el clásico baiteo. Excelente, bueno, excelente. Ok, sí, porque ya me estaba dando ansiedad, ¿no? Sí, uno quiere ver sangre. Sí, totalmente. Que vamos a seguir viendo sangre, ¿eh? Porque Azumarill sabemos que es una máquina de explosión de kills. Y... Demasiado daño. Además, al ser nivel 4, uff, de locos. Sí. Yo creo que es una de las mejores alternativas que pudieron tomar para suplir al Scizor, ¿eh? Claro, claro, sí. Y un detallito aquí, ¿eh? Podemos ver al Gengar con Fluffy Tail. Ok. Y medallita dorada, ¿eh? Al 100, medallita dorada. Ojito ahí, hay que tener cuidado. Pues vemos que las alineaciones se mantienen tanto de Taz como del equipo de Toyo. Lo único que cambian, pues sí, es el Scizor y se mantiene a la Azumarill. Como mencionas, una gran variante, una gran alternativa para poder hacer el cambio en la alineación. Y yo creo que puede hacer lo mismo o incluso un poquito más. De hecho, yo me inclino más por la destrucción que te puede generar la Azumarill, ¿eh? Sí, es que. Está de locos. Diría yo que es el mejor top laner actualmente, o al menos de los mejores tres. Sí, de hecho, sí. Puede decidir una teamfight de él solito, y es algo que se tiene que tomar en cuenta al momento ahorita de que batallen los Scarlet enfrente de él, porque puede ser decisivo, Pero bueno, ya vemos que empieza por acá, tenemos a la Delphox y al Mr. Mime en la parte de la bottom por parte de Scarlet Aura Stars, el Greninja en la jungla con el buen Antoine, y tenemos también a Chaos en la top lane. Parece ser que le tuvieron miedo a alguna posible roba jungla y Gridley se fue ahí a cuidar. Dejaron a Lucario solito. ¿Qué estamos viendo por parte del equipo de Dojo East por Garo? Pues vemos que en la parte de arriba está el Azumarill y el Snorlax. Como dices, no fue a robar. Simplemente fue a meter presión en línea. El Gastly lo tenemos en la jungla, en la mid. Y en la parte de bot tenemos al Glaceon con el Mr. Mime. Que el Glaceon va de stacks, ¿eh? Porque ya fue a anotar. Anotó un par. Ok, normalmente es el mismo el que anota. ¿Qué estás viendo sí, tú, sí, de hecho. En la parte de abajo, Sterz fue y les pintó la cara, ¿eh? Fue y le robó sus dos vallitas. Yo les digo fresitas, pero bueno, le robó sus dos vallitas. Fue a gusto, les dio por Pedro por su casa. Tenemos unos trades bastante tranquilos. Hasta el momento no ha habido alguna sed de sangre ninguno por los dos, pero vamos a ver ya las nubecitas para arriba y para abajo. Veamos qué pasa en la parte de la top. Y la mayoría se la termina llevando ese buen Craxi. ¿Será que se llevan aquí a Grizzly a hacer un push? Ya se llevaron a dos, queda únicamente Caos solo. Va a anotar 20, 21. Ya van otros 7 por parte de el buen Snorlax. Y esto ya va a 58-4. De momento, pues ese push lo ganaron el equipo de Dojo Esports. Y veamos cómo procede y cómo reacciona el equipo de Scarlet. Que igual ese overpush, ese pusheo un poquito más, puede castigarles, ¿eh? Pero no, creo que no. Van a zafar, van a salir bien de ahí. Que lo que hace el Hunter a niveles bajos con el Hex y eso es increíble. Y vemos una rotación que... Mr. Mime, sí. Algo curioso esa rotación. Dejando solo la Delphox abajo contra un Mr. Mime, que no creo que sea lo óptimo. Ya salen las nubes el minuto 8 del medio. Pero el equipo de Doi estaba un poquito mejor ubicado, ¿eh? El Greninja no fue a pelearlas. Se las dejaron totalmente a la Azumarill y al Gengar. Y los pescan en un momento adelantado al equipo de Taz. El equipo de Doi puede aprovechar esto. Simplemente asegura el farmeo. Todos a su casa. Todos tranquilos. Sí, en la parte de abajo tienen que buscar un poquito más de farmeo. Fersen por ahí, ya sabemos que Delphox hasta nivel 6 y incluso ya hasta el 7 es que empieza a hacer algo. Y Glaceon pues ya tiene nivel 6, eso puede condicionar que ojito, va metralleta, no va con el set actual. Que a pesar de que el actual es el mejor, a mí me sigue gustando más la metralletita. Y veremos cómo lo usa, ¿no? Vemos que se muere Azumarill por parte de Greninja. Greninja se avienta una double kill y se van a llevar también a Hunter, ¿eh? Se lo van a llevar, lo van a hacer. Uy, qué buena jugada de parte de ahí de Antoine y del Mime junto con Grizzly, ¿eh? Qué buena jugada fue. Sí, fue una muy buena jugada. Ahí se aventó Greninja una double kill y pudo zafarse, ¿eh? Sobre todo porque
Ya estaba, Sí, ya estaba lo principal, exactamente. Y atención, que todos van a la parte de arriba, todos van a pelear, todos quieren destrucción arriba. No hay nadie que vaya a hacerse solo el objetivo del rey y de abajo. Entonces, pero vamos a ver que aquí el Greninja sigue un poco en línea. Quiere buscar la ulti, pero puede ser que le cueste y lo saquen antes, Y ya está tarde, Está el... Uy, sí. Sí, la ulti de Gengar para asegurar. La presión que va a meter ahora el Glaceon con el Gengar, el Regi, tiran ulti. Se van a hacer el Greninja que no pudo sacar ulti. Así es. La sandía mata a la Glaceon. Vemos que le rompen la base de arriba a Outstars. Y Gengar una triple. Ojo con la sandía. Con el Piloswain aventándose una double. Por ahí quieren pusharla por la parte de Taz. Pero ahí está el Gengar, Y Gengar puede matar a esa Delphox si es que no se aleja. Pero va a preferir ahí seguir pushando. Por ahí quiso meter 30 Grizzly, pero no pudo. Y sí, creo que se quedó mucho tiempo ahí Delphox con muy poca vida. Y vemos que Azumarill llegó y le dijo, pues bueno, es para mí. Y se lo comió. Sí, Pancho con esos dos roces hace mucho tiempo. Pero digamos que en la parte de abajo están otra vez los trades en las nubes. Está el Greninja haciendo de las suyas. Un sorfeito para su casa, anotando 40. Va a quedar esa base 14. Llega con otros 6, 7. Uy, juega con el Azul Barrio. Comenzamos a ver la presión por parte de Scarlet Outstars. Comienzan a entrar todo. Ya cae la primera base. Los puntos ya se ven un poquito más balanceados. Vemos que recuperan un poquito de nivel. Antoine ya recupera también. Y ya está a nivel 11. Un nivel por encima del Gengar. A pesar de que llevan una diferencia de kills de 1. Y pues bueno, han estado aprovechando bien. Tomaron en cuenta el que perdieron la parte de la top lane, se fueron todos a la bottom, hicieron un buen push por ahí, y eso les está dando frutos. Veamos cómo proceden ahora. Vemos acá un uno contra uno por parte de Lucario, que Gengar se ve forzado a retroceder. Ya Scarlet comienza a agarrar un poquito de terreno. Están ya posicionándose todos en la parte de la top. Veremos si se pueden lo pueden lograr hacer antes de que pues Greninja consiga su Unite. Buen salto, Buen salto. Ahí pueden agarrar al Mamos, güey. Lo están agarrando entre todos. Lo acaban de matar. Qué buen salto. Qué buen salto se aventó el buen Francisco, mi tocayo. El Panchito. Aprovecharon el momento, Aprovecharon el momento porque el Greninja y el Lucario todavía estaban en su jungla sacando algo de nivel, Sí. Ojito, que un buen remolino. Uy. Entra ulteando el Mime. Acaba de flasharse. Creo que por ahí se desperdició esa ulti de Mime, por parte de Nyuga. Pero bien ahí. Aprovecharon el momento y hicieron el Regieleki, Esa ulti sirvió para escamarlos y los quitaron, pero empieza la pelea, empieza el caos, empieza la destrucción. Krennic ya se avienta una double kill, una triple kill matando a Glaceon y van a tumbar la base anotando 40 y 50. Un over de, no sé, yo no soy contador, 18, como, 18, sí, 18, como diría 18. Mi amigo Garo, pero para eso lo tengo aquí a Garo, porque él cuenta que yo no sé contar, yo no fui ni a la escuela. Están matando rápido el rey, el X. Impresionante lo que acaba de hacer aquí el equipo de Scarlet, que a pesar de haber perdido el objetivo y tener desventaja con respecto a la posición e incluso numérica, que eran un 5 contra 4, logran sacarse la teamfight. Antoine ahí se hace una muy buena triple kill, mientras que los demás todavía procurando que no entre el buen Regieleki. Se borran a todo el equipo, se llevan unas cuantas kills extra, tumban base y se tumban también el push, Ojito que les van a regresar el push en la parte de abajo. Veamos en qué termina, si es que lo pueden hacer bien o no. Por ahí Lucario ya casi mata a Snorlax. Snorlax hace una muy buena entrada, pero nadie le está siguiendo el juego. Gengar va a matar al Mew. ¿Sí? Gengar. Entra Mew con un... Ya, Grice y acá salvar. Buena, Que peleando en base, un poco peligroso. Cuidado, lloviendo por abajo de niveles. Contaban con todas sus ultis que no usaban en la parte superior, pero aún así con la ulti de Delphox pudieron soñar muy bien, hacer la teamfight tranquilamente, peleándose en su base. Y pero ahí vemos que el Azumarill quiere intentar robárselo. Se lo puede robar, Pero está muy complicado que lo roben a un Greninja con Zap. Ojito que falló el Zap, pero lo terminó. Se lo llevaron. Ahí lo veo. Lo saltamos, pero buen intento para el Azumarill. Vemos que otra vez todos están rotando para la parte superior, que a pesar de que hay mucho farmeo en el campo, quieren pelear el tercer rey, Minutos 30, puede ser mucha presión. Decisiva, Así es. Depende de cómo se lleve. Uy, ahí el Mime puede hacer un face check. Le están pegando, ya le hicieron un poquito de daño. Ojo que ahí van a agarrar a la sandillota de tierra. Un muy buena entrada, El Snorlax haciendo una buena entrada. Meten a cola Skitty al rey el X, se lo van a rushar. Casi se lo roban, por un pelín, y se lo podía llevar la Delphox. Y sigue la pelea, sigue la pelea, mi querido Garo, mi querido Jet. Acaban de matar a Snorlax, y estamos a nada, ya tenemos aquí a Rayquaza. ¿Qué creen que pasen mis compañeritos? Yo creo que lo van a dejar entrar,
Sí, van a dejar que corra para poder agarrar posición, que no les gane mucho. Saben más o menos que van ganando por puntos, son 20 puntos lo que te pueden meter. Tendría que alguien estar ahí como viendo que no vaya directo a hacer puntos o directamente ganar la posición, ya que saben que tienen el skit y cola, aunque la acaban de usar arriba. Pero en un tiempo se lo pueden hacer rápido si los dejan. Entonces, muy bien ahí en parte del equipo de Taz. Uy, muy buena entrada del equipo de Mime. Muy buena entrada. Creo que vemos la entrada del Mime. Ya está entrando todo el equipo de Dojo Esports. Están replegando un poquito a la base el equipo de Scarlet All Stars. Cae ya Lucario. Va cayendo poco a poco. Ya cayó también la Glaceon por parte de Dojo Esports. Ya mete First en ahí la Unite. Ya caen tres del equipo de Dojo Esports. Greninja. Uf, Antoine. Doble kill. Un ace completo, Un ace completo por equipo. Fue un 2x5. Muy bien jugado, Greninja. Impresionante. Antoine se aventó una muy buena partida. Si decíamos buenas cosas del Gengar, creo que Greninja también dijo: quítenles que les voy. Yo también quiero salir en la portada. Y se aventó una cosa. Y acaba de ganarla. Firmó al final con una buena cuadra. Por ahí siento que el equipo de Dojo a lo mejor le afectó un poco la partida que tenían encima, el nerviosismo y eso, pero el equipo de Taz supo cómo aprovechar la situación en la que estaban, que iban ganando la partida, los objetivos bien hechos, aunque a pesar de que les robaron la decisión los Reyes X, los tres Reyes X, no le pudieron tirar la base de arriba, quedó ahí la base de arriba hasta el final, y fue el último tercer Reyes X que lo logran tirar, pero bien jugado por ambos equipos, hubiera sido muy emocionante ver la siguiente partida, pero hay que leer las reglas, como comentaban en un principio, y estar al pendiente. Eso es trabajo de los capitanes. Ahí más más atentos con ello, para que no les vuelva a pasar en un futuro. Y pues bueno, ¿qué ven? ¿Qué más pueden decir ustedes? Mi buen Jet, mi buen Ruler. No, yo estoy todavía muy impresionado por lo que se aventaron por ahí el equipo, ambas escuadras, especialmente el equipo de Scarlet, ya que vimos todavía que, pues bueno, cayó uno de ellos. Eso era preocupante porque estaban teniendo una desventaja, iniciaron TF con desventaja. Sin embargo, el equipo de Dojo Esports peca de quizás de mal posicionamiento, porque todavía entran, se comienzan a separar, el Gengar se avienta todavía más para atrás, se acercan más a la base de Scarlet, y pues eso a Dojo le juega en contra. Después llega Fersen con esa Unite de la Dilfox, que bueno, es un daño en área impresionante, los estunean a todos y van cayendo de uno en uno el equipo de Dojo Esports, y pues obviamente eso le viene muy muy bien a Antoine, que lo vimos por ahí brillar con esa cuádruple kill para su favor, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, ese Rayquaza pues ya, listísimo, bien servido, en bandejita de plata, o en este caso, escarlata. Qué buena analogía, amigo. Pero bueno, vemos los daños. No sé si por ahí, Jairo, estás poniendo la pantallita los daños. Ya está la pantalla, bro. Ah, va. Sí, está. Ahí está. Ya sabes. Bueno. Es que estaba viendo los comentarios y Alexis les mandó un saludo un saludo de mis dos papis. Yo creo que quiso decir a mis dos papis, ¿no? No sé. Sí, es mi hijo Alexis, también es de Garo. Vámonos. Y aquí vi unas cositas. Le pueden mandar un saludito a mi amigo Pasimian BGC, el buen Snerox, dice. Yo le mando, aprovechando el espacio publicitario, yo le mando un saludo a, bueno, a Alexis, para empezar, a Cisneros, a Linge y a Janet Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. Vámonos. Cher, que dice, ¿qué onda, Cher? ¿Cómo estás, Cher? Pues los daños, ¿cómo quedamos en daños? El equipo del Dojo con Craxi es un main Gengar buenísimo, no lo vimos brillar ahora sí como se debía. 51.000 de daño por el lado del Dojo, que fue el que más tuvo, y por el lado del equipo de Zaz, de Scarlet, Aura Stars, Antoine, con esas kills que tuvo, que fueron magníficas, 58.439 en daño, mi buen Garo, mi buen Ruler, mi buen Jet. Pues tenemos a las 9:45 el siguiente encuentro. Pues no sé si quieran jugar un rato. ¿Quieren hacer? Echarse un taco. Echarse una platicadita. Una platicadita. Hablar de, no sé, ya que tenemos casi de la vida. Tenemos 15 minutos para una rank con ustedes. ¿Qué les parece?
Por mi parte está bien, como vean, Si se arma, jugamos. Yo creo que va a ser normal porque yo no tengo su rango. Ustedes creo que ya son lo que sigue de maestro, ¿no? Ya son creadores Pokémon, ¿no? Yo me imagino que es lo que sigue, ¿no? Mazo. No, pues adelante, nos aventamos una normal. Pues ¿Cuántos puntos tienes tú, Garo? Tú, Ruler. A ver, ¿cuántos? Tú, Jet. Nah, yo no he jugado mucho. Yo tengo 1251. Nada más. ¿No? Sí, yo ayer no jugué. Yo me quedé en 1220 o 1230, algo así. No he jugado mucho cuando tiene 7 días que inició la temporada. Ya van 1200, ¿no? No, pero es que Garo lo puedo confirmar. Antes la primera semana sí jugaba más. Sí, pero ahorita ya estaríamos en 1500 por ahí. Sí, ajá, ahorita ya estuviéramos en eso. Pero luego dije, es que, no sé, a mí sí me gusta bañarme, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos la leve. Nada, no es cierto. No, pues es que hay otros jueguitos, ¿no? Que también como que te envician y otras cositas. Pero ahí la llevamos. No sé, yo he jugado mucho menos, yo sigo en experto. Ah, qué caray. No nos podemos hacer carrito, Después nos organizamos, metemos las Spurf y les ayudamos, sin problemas. Pues yo no sé, a ver si invito a Jet y si ustedes pueden entrar, jugamos una run y si no, pues ni modo. Va. Por mi parte está bien. No está Jet. Pero no se puede a 4, Rey. Es cierto, es muy cierto. Pues una normal entonces, sí, porque... Sí. Sí. No, intentó. No tiene rango. No tiene rango. Yo sí no juego. No, ¿cómo te diré? ¿Quieren el Zapdos o quieren el Rayquaza? Aquí están disponibles los dos estadios. Es cierto, la nostalgia. No. La nostalgia, ¿no vamos con nostálgicos o qué? Sí, nostalgia. Más falta Garo. Inviten, Rosa, inviten. Falta Garo. Muy buen Garo. Ah, pues ya listo, lo tengo aquí. Ya está Garo, listo. Nos vamos a jugar un partido de nostalgia. Ahí está Tony. No sé si Tony quiera jugar con nosotros. El equipo de Evo, vamos a ver. A mí Tony nunca me acepta una. El buen Tony, ojito. No, el Tony es buenísimo, nada más que luego no quiere jugar con nosotros. No, se frasea. Sí, no, ya tardó, ¿no? Ya era para que hubiera entrado. O tal vez está viendo que estamos en directo y dice, no, yo no juego en directo, vale, pues. Ahora nos toca hacer los randys, ¿no? Y que nos queden en Facebook. Me tocaban esos randys en partida, no ganaron. Yo sí anhelo que me funen, la verdad. No, bueno. ¿Qué te puedo decir? Te invito a jugar ahorita en Duo Q. Cuando vas Duo Q siempre te funan, lo digo por experiencia. No. Cof ayer. Antier, ¿no? Sí, me tocó ver. Sí. No. A mí me han funado una vez y me dio mucha ilusión que me funaran. No, carajo. Nos funaron los tacos, ¿no? Nosotros. Ajá, los tacos. En esa misma publicación también salimos nosotros. LOL. Los Diamonds, y nos ganamos. Luego yo los funé después, y luego por la funada que hice, funaron a otro equipo de Bravebeards. Se dan ilusión los relacionados, la verdad. Nada, pues es que te lo tienes que tomar como es, de jaja, ¿sabes? Ya si te clavas, pues ya estás más allá que para acá. Yo iba a poner la de aparezco en la portada, pero no lo encontré. Pues mamá, mira, soy yo. Pues yo creo que en ese taller nadie juega, porque ya tardó mucho, vamos a darle al otro. Sí, dale al Rayquaza, entonces, ni modo. Nadie es nostálgico aquí. Y ahí ya nadie quiere el Zapdos. Ya nadie quiere jugar ahí con el Zapdos, por eso dijeron, no, mejor Pobre cosita fea. Yo me pregunto por qué nunca salió Moltres. Sí, se ocupaba para cerrar la Trinidad. Sí. De hecho, sí salió el Articuno. Bueno, el Articuno todavía está, de hecho. Ajá, está. Pero Moltres no salió. Nunca salió. Sí, no lo quieren. Creo que bueno. Ustedes me dicen, chavos, ¿cómo nos vamos? Yo los escucho. Ustedes son los... Yo fileo. Son los masters aquí. ¿Qué hago? Vamos a trolear, vamos a llevar algo así, todos la misma clase y... No le hagan caso a Ruler. Ah. A trolear, que me lleve la Delphox, dice. Ojo. No, yo vi tu Delphox, buenísima, pero no queremos tanto power. Tranquilo. Sí, no. Lo que queremos es divertirnos, no humillar al rival. No, váyanse con lo que se sientan cómodos y ahí vemos cómo lo hacemos. Ustedes tranquilos. Okay. Aquí chambeamos parejo.
Yo me llevo papelín entonces. No, entonces, ¿para qué? ¿Para qué dices? Tú siempre con lo mismo, troleando. Increíble. En honor al pique que nos anda viendo. Ojito, haciendo tributo. Dice que esos tacos generaron traumas. Vámonos. No podía dormir, ¿no?, en las noches. Es la primera vez que juego con un Tyranitar. ¿Qué llevo? De habilidades. Oh, no. Ah, qué caray. Dijeron troll, ¿no? Dijeron troll. Se me hace que me voy contigo, Roller, abajo. Ok. No, yo voy a ir jungla, ¿eh? O sea, yo le voy a robar los bufos al Greninja. Ah, qué caray. ¿Cinco junglas? ¿Cinco junglas? Va. Va. No, no es cierto, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Va. Cinco... Pero nos vamos todos a robar. No, si es que son cinco junglas, pero en la contraria. Ok, vamos. No. Dos de ustedes van y le roban y yo le robo el de nosotros, ¿sí o qué? Va. Yo voy para la jungla. Yo voy a stackear, racita, ¿eh? Yo voy a stackear. Increíble, ¿eh? Lo que voy a ver. Increíble. No te preocupes, no tengo stacks. Vente, Jairo, sígueme. Okay, sírmelo, bueno. Los buenos, ¿no? Vamos los dos dragoncitos ahí, vámonos. Aquí está el bufo azul, limpio, nuevo. Ya, fui raceta, ¿eh? Nah, hombre, compa, se tomó un serio de trolear, ¿eh? Obvio. Yo voy a fidear al equipo contrario. Morirme todos los que pueda. Bueno, pégale. Te echó a correr. Se lo mandan, ¿eh? Sí, pégale, tú sigue pegando, va. Ahí está, ya ves. Primer kill del Jairo, eso. Ya ganamos. Dando carrito del Jairo. Vámonos, córrele mejor. Sí. No, ya fue, rey. No manches. Bueno, le quitamos a Scyther la posibilidad, ¿no? Ya pidieron arriba, digo, en medio, ¿eh? No, ahí abajo también, tranquilo. ¿Quién es el Scizor? Nadie. Ah, ok. El Garo. ¿Quién es el que se está muriendo? No, es que me dejaron a dos, gente, Hay un Pikachu. Esa su muerte está muy fuerte. Ojito, lo matamos, Ya no. Sí, ¿o bueno, sí? Ahí sí está. Se murió. Y se murió. Y a su barco le llamó Libertad. ¡Ah, qué temas! Bueno, ya hice lo que quería. Sí. Ahora sí voy a jugar. Ahora sí voy a jugar. Ah, aquí me están troleando de forma increíble, racito. Se la creyeron, de verdad. No. Aunque me anoten, ¿eh? Adelante, todo suyo. Yo soy un poderoso Gaba y toda la partida, así que sí. No, aquí están tres. No, acá son dos, pero parecen 20, tranquilos. Ok, vamos para arriba, yo creo que vamos arriba. No tenemos jungla, no tenemos jungla, yo solo diré eso. Acá, a sumarle 7, y también el Mayo, ojito. Uy. Ay, ese garro es tremendo, Sí, que te digo. Sí, es tremendo, pero tremendo muerto. ¿Quién de ustedes se llama Alexis? Nadie, ¿eh? No. Ah, ok. Claro. Ah, es que dijeron saludos. Bueno, saludos al mandilón de Alexis. Pensé que uno de ustedes se llamaba Alexis. Oh. No. O sea, sí somos mandilones, pero no somos Alexis. No es cierto. Gente. Lo de la troleada era fake. Y lo de la troleada era. Sí. No es cierto. Entonces no era fake y me tendría que mantener nivel 4 hasta el Rayquaza. ¿Y eres 4? Sí, yo pensé que... No manches. Bueno, ya, yo me voy a centrar en evolucionar ya para poder hacer algo. Dios mío. Ay, no, Ya nos pasamos, banda. Es que el problema es que ahorita están algo descontrolados los compañeros de enfrente, ¿eh? No hay pedo, en el segundo parcial nos reponemos. No hay segundo parcial, no existe. Sí, aquí solo hay uno, Aquí solo hay una. Aquí, este es examen final, ya Dios. No, manch. Vamos, Roller, carréanos. Yo propongo aquí humildemente
tiremos un suspender y jugamos la otra bien. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Ese es el segundo parcial, ¿no? Sí. Es como si dice el extra, ¿sí? El examen extra. Yo entro a morir con esos dos que están ahí en la base. Ya, déjenlo. Dios mío. A mí me prometieron sangre, pero no, no era mía, ¿eh? ¿Estás teniendo sangre? No, pero esa no la mía. Increíble, ¿eh? Dios mío, luego que por qué nos funa. No, ¿por qué nos cancelan el stream? Yo dije que quería que me funaran, ¿eh? No. Increíble. Mira, ahorita ya sea el Granilla o... No, yo creo que sí nos va a publicar ahí. Mira estos caras. Sí. Me van a quemar a mí por traer las siglas. No, oh, los del equipo de bebés son malísimos. Lo siento, equipo. Digo, no, mentira, ese... mentira no es. Oh, lo que me puede romper. Miren abajo, ¿eh? Voy. Vamos arriba. Uy, ahí va el otro. ¿Dónde salió esto? ¿Ojito? El Jet salió volando. Sí, como Power Ranger, ¿eh? Me faltaron las chispitas nada más. Saltó, se puede hacer así el lado. Sí, fue, sí, fue mala idea de ir dos. Fue mala idea, ¿cómo?, de ir dos junglas. Eso fue mala idea. Tres junglas, eso fue súper mala idea. Arriba. Ya rompa, ya. Que la rompa. Sí, que la rompa, no se puede defender. Tú evoluciona, tú, mi buen Jairo. Evoluciona. Hala. Voy como un cobarde a la base por PS. Listo. Uy. Oye, se mueve bien chido este Púrpiter, no lo había. Parece. Gente, ya nos metieron. Nos van a meter en medio. Minuto 3. Mentira. No, se escapó con el botón, el picado. Bueno, cada quien lleva uno aquí, eso ya es logro. Yo llevo dos puntos anotados. Me metí una doble, ya, y eso es ganancia, ¿no? Ya. Yo gané mi partida. Esto es para que los que están viendo es... Aprendan a que no se juega así. No, aprendan jamás. Que no siempre se gana. Sí, claro, humildad, se le llama. Se llama humildad, Y a ir con una composición bien, llevar un tanque, llevar... Sí, cositas así, cosas importantes, ¿sabes? Ajá. Clases de macro a la inversa. Ese sí, lo que no hay que hacer con la racita. Ahora sí ya tengo un Tyranitar y estoy dispuesto a... ¡Una buena ulti! ¿Se quedó cerca nuestro niño? Bueno. Me borraron, pero ahora sí les pegué más. Ahora sí aguanté, ¿no? Ahora sí aguanté 2 segundos más. Así como les di ninja. Les di de carazos en sus puños. Sí. De carazos. Ah, me lo movió, LOL. LOL. Ahí está. Gastó ulti al Pikachu mínimo. Yo se los dije. ¿Ojito con la doble? ¿Ojito con la doble? Sí. No diré que estar en Rayquaza. Pero fue doble. Hay que estar en Rayquaza, vamos a ver qué pasa. No tenemos ulti, eso me parece bien. No. Yo había ponido mis ultis aquí. Yo había ponido y no, ya no... Ya no están. Uy, no. Y nuestro Green ya se está haciendo el Rayquaza, grande. Y ahorita se lo van a venir a chamaquear. Voy a dejar que entre, voy a ir a pelear. Si los matamos a todos, ganamos. Si no, perdimos. ¿Hay uno muerto? Escapó. Ayuda, Saizor. Oh, ya van dos muertos. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? No sé. ¿3-3-3? Esta película se llama El Resucitar de los Muertos. No, ya, olvídalo. No, se quedó Saizor solo, Si llegamos... Yo tiré la ulti ahí, pero... ¿A dónde vas, Jairo? ¡Tírale el surf, compa! No. Era con el Caesar, Jairo. Se gana, todavía se gana. Confíen, gente, confíen. Olvídalo. Jairo, ¿cuánto seguro esta cosa? Olvídalo. Los estuve distrayendo para que regresaran y no se apuraron, chavos, ¿no?
Me fallaron. Confíen en ustedes. No, ya no vuelvo a jugar con ustedes. Son bien trolls. Estoy diciendo y no hacen nada. Ahorita ya nos ganaron. Sí. Yo culpo a Ruler, ¿eh? Sí, yo culpo a los cuatro y el otro ni lo conozco, pero lo culpo. Igual tiene la culpa, ¿no? Él es el más culpable por no estar aquí conectado con nosotros. Sí, eso concuerdo, ¿eh? Concuerdo. Buena ulti, Gero. Buena. ¿Se hace lo que queríamos hacer? ¿Se gana? ¿Ojito? No se gana. ¿Qué se va ¿Ojito? A ganar? ¡Ojito! ¡Ojito! Y... Ya era mucho. Greninja notó. Ojito, ¿eh? Greninja hizo lo suyo. Ya ganamos. Bueno. Sí, ya. Esa cuadra a mí me vale como la victoria, ¿eh? Sí, definitivamente. Estuviste nada de sacarte la penta, ¿eh? Uh-huh. Voy a tapar el resultado, ¿va? Nos vamos al segundo verso. Sí. ¿No puedes editar? Corta comercial, lo editas y dices que ganamos. No, vamos al segundo versus mejor y no mostramos nada, no. Excelente, me parece muy bien. ¿Para qué quieren ver a unos perdedores? No, vamos a mostrarlo. Ahí está, para que no digan. Excelente, No estuvo tan mal. Pero pon los daños para que vean que mi Garo es tremendo muerto. Dejamos solo contra dos. Maldito loco. Increíble, ¿eh? Lo que hace aquí. No, nada más. Oigan, pero las risas no faltaron. Sí, eso es lo importante, ¿eh? A ver, vamos a ver a los daños. Las kills se las llevó Ruler, 6, va. Garo se llevó 2. Flecking, ¿cómo? ¿Fling? ¿Qué clon? Se llevó 2. Jet se llevó 1, yo me llevé 4. A ver, yo fui jugador del partido y sin hacer nada. Les dije que no vuelvo a jugar con ustedes. No vuelvo a jugar con ustedes. Malditos mancos. No. Bravebeards, ¿me fichan, por favor? ¿El cambio de líder? No. O Daya Monor externo. Y los daños sí. Los daños sí estuve. Tuvo Ruler, tuvo. Wow, 109 mil. Pero el otro, el Scizor de ellos estuvo bueno, ¿eh? Scizor que sí era bueno, sí hizo muy buen daño, sí, ¿eh? Sí. Él sí se tomó la normal en serio, ¿no? Ay, no, ¿eh, gente? Me trolearon. Yo voy a quemarlos, ¿eh? Yo voy a subir la foto. Si no jueguen con los de TAS, con los de TMB y los de Export, son bien trolls, ¿no? Aquí la gente la tuvimos. Llevábamos, ¿qué? ¿Cuántos daños? Eran 2 daños. 2 equilibrados, 3 daños y 1 equilibrado. Ellos iban igual, más que si traían el soporte, si les hacía el paro. Pues nos vamos contra el equipo del Diamond Aura Stars. ¿Nosotros contra ellos? 3 contra 5, vámonos. Y el equipo de Oxxo Gaming, ojito, ¿eh? Ah, ya. Ojo, Oxxo. Hablando de eso, los dejo, chicos, por este momentito. ¿Vamos a jugar? Claro que yes. Porfa, Jet, se acomodan en la parte de top, ¿vale? Ustedes. Hay que aprovechar para decir cosas malas del Jet de ahorita que no va a estar. Sí. Espérate que se vaya nada más. Ya se fue. Estuvo malísimo, Jet. Ya se fue. Sí, no. Tremendo gol, ¿eh? Tremendo gol. Ya se había ido. Ah, todavía no se va. Fue el mejor Jet. Sí, claro. El Jet estuvo genial. Ya se fue. Estuvo malísimo, chaval. Tremendo muerto, ¿eh? Cargar esa mochila. Yo solamente voy a decir algo. A mí me gustaría que mi cara aparezca en el cartoncito donde pones el vikingo y ahí la voy a dejar. Yo quisiera eso. ¿De qué hablas? Si un equipo que pueda hacer eso posible y me quiera patrocinar, yo aquí estoy. Ahí la dejo. Pero yo quiero mi cara en el cartoncito donde pones el vikingo. Pues ahí puedes hablar con los de Oxxo Gaming, ¿eh? O 7-Eleven. Oh, no digas de Kingos, más, pero... hombre, ay, caray. Eso la dejé, para... Si nos patrocina, ¿no, Jairo? Sí, yo digo que sí, ¿no? Ahí está, ya la conseguimos, la firmamos. Ya firmamos, ya vamos para la antesala, chavos, ya está lista. Adelante. Sí. Ya los invito. Ya me vi grabando un comercial y diciendo, para todas tus reuniones, y ya, calamarca. Ah, sí, cierto, esa sí está. Ya se le mandó antesala al equipo de Diamond Aura Stars y al equipo de Oxxo Gaming, ¿eh? Ojito, que es nuevo team. Sí.
Sí, que de hecho, yo no lo había escuchado, había escuchado al otro equipo de la marca opuesta, pero... Sí, de hecho, el equipo de Oxxo Gaming todavía ni nacía y ya tiene archirrival, ¿eh? Entonces, algún día cuando se enfrenten, va a ser un duelo de titanes, amigos. Mira, míos. Que están del top 9 de la Batalla de la Frontera. Estaban invitados a la Copa X4, ¿no? Ya que ellos tenían que buscar un pase, ¿no? No contacté a los Blastoise Shield, se deshizo el equipo. Hubo dos, tres equipos que se deshicieron, como los Rayquazas y algunos otros más. Pero al que no pude conseguir fue al 7-Eleven. Dije, pues ya está Oxxo Gaming y pues falta 7-Eleven. Dije, estaría muy bien que se encontraran ahí por ahí. Pero no los pude conseguir. Ya creo que ya no sé si está el equipo, desconozco, Pero hubiera estado muy chido ver Oxxo Gaming contra el equipo del 7-Eleven Gaming. ¿Se imaginan eso? El duelo de las esquinas, Los vikingos contra los burritos esos que venden en el 7, que están bien ricos. No, hombre, hubiera sido un duelo culinario y de gaming, Oh, sí. Garo, no te encuentro, o lo puedes invitar tú, Ruler, por ti. Invítame, Ruler. No te voy a invitar. Ah, bueno. Bueno, nos retiramos, gente. Todo por el día de hoy. Nos vemos. Listo. Mándame solicitud, Garo. No, ya te había enviado. ¿Me borraste? ¿Es acaso? ¿Cómo claro, tú, no, ¿cómo te voy a borrar si...? Te acabo de tratar de carrear. Traté, ¿verdad? No pude. ¿Me perdonas? Pero yo tuve más kills, o sea que no puedo decir que me carriaste. El carriado fue otro. O sea, las cosas me llegó, Me llegó. Me dolió, la verdad. Es que, ¿para qué? ¿Prefieres que te mienta y después descubras que era mentira? La verdad. Sí, la neta. Repararse más rápido es lo mejor. Aquí está diciendo que estás, Sherk. ¿Qué tan real es que ayer los Taz andaban troleando en ranks? Pues yo no sé esa historia, pero yo digo que sí fue tan real como lo que acabas de ver ahorita con Jet, que se fue trollísimo. ¿Qué dices? Al menos que lo que hizo ahorita sea jugar bien para él, entonces no troleó, pero sí, sí. Ay. El troleo es subjetivo, Sí. Porque tú troleas, él trolea, yo troleo. Y todos troleamos. Tiene una playera que dice: yo, ¿cómo dice? Yo 100% troll, ¿no? O sea, sí, yo amo trolear. Yo amo trolear. Yo y trolear somos uno mismo. Wow. Ojito, busca team. ¿Quién busca team? ¡Ay, caray! No había visto. LOL, busco team. Increíble. LOL, busco team. O sea, esos mensajes son subliminales. Sí. Creo que quiere escapar de la tiranía de Jeff, ¿eh? Sí, creo. No sé, desconozco a Arca, era de los 4 bits. Ahorita ya está agente libre, ojito, Pero juega con Taz, visto que juega mucho con Taz. ¿Al-Qaeda? No digas eso aquí, amigo, no digas eso aquí. ¿Eh? Es que no, te vi eso. Ojo. Perdón, Rosario, es que luego le entran recuerdos de Vietnam y... Sí, sí, me imagino, ¿no? Que no vaya a ser como... No sé si vieron la serie de Malcolm cuando a Reed lo mandan al ejército. Sí, increíble, Y increíble. Va su mamá por él, así fue Garo, ¿no? Sí, tal cual. No. Pues espera... A ver, ¿qué está pasando? ¿Misa dijo yo soy Taz o qué? Ah, ok. No, busco team, sí es de Taz. Ah, ya, está buscando team, Sí está buscando team. Ahí está, ya están los 10, ya están los 5 Taz. Y ya están los de Oxxo Gaming. Voy a mandarles un buenas noches y un go y los dejo, chavos. Y ya se acabó el troleo, ya se acabaron las risas, ya es modo serio. Adelante. Por eso pregunto, ¿fue mala racha? Yo creo que era mala racha de los Taz, ¿no? O estaban, relajando para venir al torneo concentrados, ¿no? Quizás, no sé. ¿Go? ¿De quién fue el primer go? De nadie. De Oxxo. Creo que de Oxxo Gaming. Sí. Y falta nada más el equipo del Diamond Aura Stars. Vamos a ver si ya están listos. Hola, Dave. Hola, Misa.
Das, ¿para cuándo? Mi buen Jeff. No sé. Clyde. Toul. Hola, Misa. Ay, Dios. Se pusieron a platicar ahí, ¿eh? Sí. Go de Taz, o sea. No. Excelente, excelente. Platicar antes de y después de, ¿no? Sí. Bueno, está chido el juego, ¿sabes? Nos vamos. Gracias, buen Jairo. Pues bueno, mi ruler, ¿qué podemos ver en esta partida? ¿Qué crees que pase en esta partida? Uno de los dos equipos va a ganar. Sí, datos que impresionan. Mi amigo ve el futuro. Definitivamente perdón. No puede ser más. Perturbador. No, perdón, me... Sí, sí, pues sí. Bueno, creo que... No sé, estoy viendo doble carry aquí por parte de los Taz. Y también por parte del LOL Busco Team y de Taco Pach, pero estamos en la partecita de Baiteos, entonces todavía no podemos definir. Creo que a mí me gustaría en lo personal ver tres all-rounders para que se agarren a catorrazos y aguantadas como Jesucristo, pero no sé tú, amigo, no sé qué tú qué quieres ver. Igual, de mi parte, yo, o sea, repito, quiero sangre, que se estén golpeando constantemente. Pero bueno, podemos ver que de parte del equipo de Taz se van a llevar dos all-rounders, un carry, un speedster y el support que parece lo round también. Entonces podría ser composición completa. Y por parte de Oxo Gaming vemos que Misa trae a Aegislash, Dave trae a Delphox, Jeft trae a Mime, Taco Patch trae a Mamoswine y LOL Busco Team trae a Absol. en Taz podemos ver que Jeft trae al buen Somarril, Joang trae al buen Mimo, Soul trae a Delphox, Clyde trae a Legislash y Arcae trae a Greninja. Vemos una compo de parte de Taz con mucha iniciación, mucho daño. Vamos a ver qué tanto puede contestar el equipo con estas iniciaciones. Sí, sí, por Oxo Gaming vamos a tener en la parte de la top a la Sandillita, al Mamoswine y a la Aegislash. En la parte de la jungla tenemos al Absol y en la parte de Botlane tenemos a Mr. Mime y a Delphox. Y detrás tenemos a Mimo y a Aegislash, al Marill y a la espada en la parte de arriba, al Greninja en la parte de la jungla y en la parte de la bot traemos un espejo, una partida de espejo en la parte de la bot. Les están llevando los primeros individuos, se están robando las primeras anotaciones. El intento de robo para que estaque mejor un equipo que el otro. Porque notemos que son dos solo rounders de parte de Taz. Si logran estaquear antes, van a tener la ventaja, ¿eh? En la parte de abajo, Dave se llevó el trade del medio, se llevó al Indeed del medio. Y por eso que se puede morir Jeff, ¿eh? Ojito que pueden matar los de Taz aquí a Jeff y sacar una irle kill y lo acaban de hacer. Sí, Joang y Soul G acaban de matar a Mime. Y van a tratar de anotar en la carita bonita a Dave. Y viene el Absol, ojito que viene el Absol como un revenge killer. Va a empezar a pegarles, pero ya se le fue Soul G. Y no, bro. Sí, sí, como quiera. Se lo hace bien. Bien, bien ahí. Una buena kill ahí. Siento que Joanga, el LoL Busco Team, esperó mucho en el Bush, que estuvo mucho tiempo en el Bush, sí. Pero pueden aquí diver, pueden hacérselo. Bueno, se tiene que tomar las dos vallitas, irse para atrás, si no lo van a terminar matando. Bueno, salen los distintos, también creo que sí, está bien. Sí. Ahí estaquearon unos cuantos. Está ok, como dicen los chavos. Pero sigue estando el Absol en la parte de abajo, pero están un poco tocados, no creo que peleen. Pero parte de la Delphox sigue farmeando. Hizo la mítica, el 6 rápido. Hizo la mítica regresadiña. Sí. Que aplicas para que alguien venga y te ataque y al final le dices no siempre no. Pero bueno, ya hubo un poquito de peleas, ¿eh? Un poquito de caos. Ya van a salir las nubecitas, las altarias de la parte del medio. Y vemos que ya hay tres por parte de Taz, ¿eh? Y por parte de Oxo Gaming solamente está Dave. Sí, no van a poder pelear. Esto es para el equipo de Taz. Van a sacar un poquito más de nivel, asegurar los niveles 6, que todavía no tienen en la parte de la botlane. Se quedó el mismo solo contra con la botlane completa, ¿eh? Pero, los pescaron adelantados, ojito. Ahí va Absol, ¿eh? Ojito. Está en el bush ahí esperando. Y va a agarrar a la Summer, y va a agarrar a Jett. Y alcanzó. ¿Lo tiró a ciegas? ¿Fue un tiro a ciegas? ¿Fue un tiro a ciegas? Estamos viendo, LOL Busco Team debería de llamarse Daredevil, ¿eh? Porque sin ver, sin ver, llegó y se voló al objetivo que tenía enfrente, ¿eh? Pero vamos a ver que aquí el equipo de Lux Gaming tienen a 4 integrantes arriba, de parte de Taz ya solo tienen a 2, pero acaban de hacer una muy buena kill, acaban de matar al Absol, se pueden hacer, evolucionó a Aegislash, se van a llevar a la Summarry, no se lo llevan,
Llega el Greninja, llega la Delphox, daño por todos lados, se terminan llevando al mamut y van por la espada. Muy buena doble, parte de Arkai. Parecía que iba a ser lo contrario, porque estuvo mucho tiempo estuneado Jet y no pudo sacar las kills, pero al final se volteó y les dijo que. Y los terminó matando. Ya tenemos de nuevo a Lapsol ahí, que están 4 versus 1, va llegando todo el equipo, ya están todos de parte de Oxxo, va subiendo también el mismo de parte de Taz, y ya empezaron, Está menos de la mitad de vida, buena ulti para asegurar, y empiezan los orfeos del Greninja, ¿no? Bueno, ya están peleando en base, un poquito más risky, la espada no puede seguir peleando, pero van a matar. Delphox le cancela la anotación, están los 5, van a intentar. ¿Van a matar a Jet? ¿Sí? ¿Matan a Jet? Termina entrando el Eki, pero fue un intercambio de 4x4, pero a favor del objetivo del equipo de Taz. Y las marcaciones van 103-78 a favor del equipo de Taz. Ya tumbaron la base de arriba y en la base de abajo pues vemos que sale el nuevo Rey, el Rey, que es el Rey Ice. Y los equipos están rotando para intentar hacer la teamfight. Vemos que Lapsol ya está ahí. Sí, LOL Busca Team lo empieza a hacer, no, ni se fija ni siquiera dónde están los demás rivales. Él dice, yo aquí me lo hago, nadie va a venir. Y en efecto, nadie llega. Y a pesar de que están todos en la misma línea, le dieron chance para que se hiciera el objetivo en la parte de abajo. Vemos que entra, casi matan al Greninja. Una ulti de Aegislash. Por ahí están reteniendo muy bien. Empiezan los golpes, empieza el caos, la destrucción. Hay una ulti por parte de Dave. Dave mata a la espada, va a ultear al Mr. Mime y los terminaron limpiando. Les hicieron un clean muy bueno aquí y les contrarrestaron la parte de arriba, aventando todos los puntos en la parte de abajo. Va a meter 40, que ojito que no está ahí un poquito descuidado. No, que acaba de hacer la espada, Que acaba de hacer la espada. No. El escudo cuando tenía que traer la espada santa. Increíble, sí. Las tres anotaciones. Lo de la espada es como cuando te encargan una maqueta o una cartulina el lunes y te acuerdas el domingo, ¿no? La clase pasa y se le olvidó que no traía la cartulina, increíble. Y vemos que no sale el equipo parte de arriba, todo el equipo empieza a rotar. Vemos que el equipo de Oxxo Gaming, la mayoría ya está llegando. El equipo de Taz un poco lento en las rotaciones, lo que les estaba pasando en los objetivos. Un poquito de caos en las peleas, pero las rotaciones los está castigando mucho. Aquí Taz puede aprovechar y empezar un poquito un buen comeback. Acaban de matar a Delphox, una ulti. Acaban de matar empiezan todos los ultis aquí, empieza el caos, empiezan aquí las muertes. Se muere Taco Patch y aquí puede ser una parte que tiene que aprovechar Taz. Taz tiene que... Sí, van a asegurar ese objetivo. Que lo que vimos fue una buena ulti de parte del Delphox, como en la parte de abajo fue una muy buena ulti para pelear en la base. Aquí hicieron lo mismo, tiraron una ulti para pelear y que no los pudieran contestar. Yuan, están bajos de vida, se muere Jet. Hicieron el tiempo necesario. Sí, lo matan. Uf, qué buena Greninja. Otra ulti para Greninja, para llevarse a la Delphox. Muy bien. Toda su cara se la acaba de aventar, Y se aventó una double kill. Bien, la espada muy bien. Van a pushar a ese rey. Obviamente que sí, amigo. Como si el sol quema, van a aventarse una puchada, pero lo que no sé es si va a resultar, Ya tienen trampolín saliendo. Todos empiezan a salir. Ojo con la espada, sacándose la Delphox. Se acaban de hacer también al buen Aegislash. Pero sigue el mamut. El mamut es un poquito más difícil. Me callan a la boca. Lo tumbaron ya. El mismo también. Entra el rey Eleki. Y bueno, pueden tumbar esa base con buen over. Y uno de la boca, 18 puntos. Acaban de emparejar la partida de una forma increíble, de ir perdiendo por unos 100 puntos más o menos. Lo acaban de emparejar. De hecho, ahora van ganando por 13 puntos: 235 de parte del equipo de Taz, 222 del equipo de Oxxo Gaming. Está posiblemente el último objetivo, que es el Rey Ice en la parte de bot. Uh-huh. Vemos que el equipo de Oxxo Gaming sigue teniendo base. Y parece que el equipo de Taz lo va a vender. Se lo van a dejar al equipo de Rey, al equipo de Oxxo Gaming, a ese Rey Ice, un segundo Rey Ice, que posiblemente no es el más conveniente para ellos en este momento, pero bueno, una experiencia global para todos. Sí, parte de que no vayan a pelearlo todos es porque pues no tienen las bases de abajo, al parecer no quieren arriesgar, pero Greninja va a ir a querer tumbar, pero no, esto sí, compraron la cartulina desde el viernes, y cuando llegó el domingo ya tenían ahí todo listo, y no dejaron que les anotaran ningún punto. Pero los peleas están arriba, ojito que Oxxo Gaming tiene dos menos y la pelea está arriba y se acaba de morir a Sumari. Se murieron dos de Oxxo Gaming, LOL Busco Team se va a morir también. Fue un 2x2, fue un 3x2. Estaban en igualdad de condiciones, 3 versus 3, dos estaban en la parte de abajo igual que en el equipo de Taz. Y si no es que llega el Greninja y el Mimo, hubieran ganado eso de parte del equipo de Oxxo Gaming.
y empiezan el Rey Eleki, que este sí es el último objetivo. 10 segundos antes del Rayquaza, ¿eh? Puede ser pelea decisiva. Sí, efectivamente, aquí se pueden gastar ultis perfectamente. Muy buena ulti de Delphox, ¿eh? Muy buena ulti de Greninja. No dejaron hacer nada a la Delphox del equipo de Oxxo Gaming. Muy buenas ultis, ¿eh? Muy buenas ultis ambos equipos. La entrada de Greninja, excelente. La ulti de Delphox, muy buena. Y esto podría ser. Podría ser el. Ojo, aquí hay algo que no sé por qué todo el equipo de Stas. Se está haciendo. El LOL Busco Team se está haciendo. No, se lo. No puede ser. ¿Qué acaba de hacer? Hizo un ninja. Hizo un ninja. Un ninja. Pero todo el equipo va a cansar la natación. Sí, sí, sí. Y así como él se reventó. Logra anotar, ¿eh? Así como él se reventó al Rayquaza, se lo acaban de reventar a él tratando de anotar. Y. Acabamos de ver algo muy. Muy interesante, ¿no? El equipo de Gaming ocupa anotar puntos, ¿eh? Van perdiendo por poco, pero. Uy, no, mala forma de entrar. Sí, no. Sí, sí, sí. El único que tenía escudo y creo que ahí acaba de trolear. Están defendiendo, creo que no saben que van perdiendo. Sí, no saben. Muy buena jugada aparte del Absolute, ¿eh? De LOL Busco Team. Se rifó mucho. Hizo un ninja, literalmente. Y pues bueno, o sea, aprovechó la situación que todo su equipo estaba peleando en la parte de arriba. Posiblemente él, si hubiera estado arriba, pudiera haber cambiado las cosas. Se quiso arriesgar, le salió a favor, pero el equipo no supo aprovecharlo. Todo el equipo de TAS está cubriendo de muy buena forma sus bases. Igual que el equipo de Oxxo Gaming, pero creo que no saben que van perdiendo y que ocupan puntos para ganar. Les quedan solo 30 segundos y vamos qué pueden hacer, ¿eh? Dave todavía tenía escudo, ¿eh? Pero se lo acaban de tronar. Eso es algo que no me había dado cuenta. Pero frente a Greninja, uno contra uno, vamos a... No, se fue a su casa en cuestión de 3 segundos. Greninja hace mucho daño. No pueden anotar. En la parte de arriba están los golpes. Y lo que hizo Soul, ¿eh? Metió la ulti para que no pudieran anotar. Son 9 puntos que tiene el Mamos, güey. Acaba de voltear la partida. Se acaba de voltear la partida. Ese mamut ya lo dijera. Estos equipos de Gaming están super random. Qué buenas jugadas tuvieron. Jugaron a valiente, ¿eh? Jugaron a valiente. El Absol a robarse solo el Rayquaza en una triunfa de arriba de 4 vs 5 que su equipo pudo mantener. Y lo que menos esperaba realmente después de la ulti del Delphox, para que no anotara, eran 3 vs 1 y le se nota en la cara. No alcanzó, se quedó a 5 puntos. Wow. Increíble, increíble. Cuando parecía que el aire de la Rosa de Guadalupe les iba a llegar, les faltaron 5 puntitos. Pero bueno, o sea, casi vemos obrar un milagro. Y bueno, aún así, que buenas defensas de parte de Taz. Hizo una muy buena defensa ahí, reventó los escudos cuando tuvo que reventarlos. Esta vez la suerte no le sonrió a Oxxo Gaming, pero que Oxxo Gaming vendió carísima esta derrota, ¿eh? O sea, no fue una derrota muy, muy, muy clara por parte de Taz sobre... Sí, y como dices, el equipo de Taz muy bien defendiendo, supongo que tenían más o menos un conteo de lo que iba, o se sentían ganadores, y dijeron, vamos a defender, no hay problema. El equipo de Oxxo Gaming a lo mejor le faltó un poquito más de comunicación, de sabes qué, tenemos mucho tiempo, hay dos personajes con escudo, vamos todos a la base de arriba y esos dos con escudo anotan y ganamos la partida. Igual el mamut con la rodillera pudo haber intentado lo mismo, pero pues muy buena propuesta. O sea, no sé si realmente fue el intento, se calió o salió la jugada al azar. Pero lo que hizo LOL Busco Team, hacerse ese ninja, ese Rayquaza en forma ninja, sin que nadie lo detectara, nadie lo viera, es aplaudible. El intento ahí al final del buen Mamos, buen anotar, que logra anotar, pero no tiene los puntos necesarios. De igual forma, casi saca la partida, ¿eh? Pero Jairo, ¿cómo hizo la partida? Ahorita dame un segundo, voy a mandar a antesala y te comento. Hay detalles a destacar. Para empezar, el Absol se metió muy bien a las peleas, ahí llevándose unas kills. Y lo último cuando le di el focus al Rayquaza, ya llevaba un cuarto del Rayquaza cuando le di el focus. Y yo dije, increíble, dije, ahí viene todo, se lo va a ganar. Y le metió la Unite, lástima que fueron todos contra él y le bloquearon esos puntos, porque si no, hubiéramos hablado de otro resultado, ¿no? Estuvo increíble esta partida, estuvo muy buena. Y no sé por qué, chavos, pero esta me huele como a tercera partida, no sé. Algo me dice que tiene que va a tercera partida, sí. Se ve que los equipos están parejones, que le gusta a Emi, no se va a dejar.
esa segunda partida definitivamente va a ser crucial para ellos. Pero oye, se vieron buenas propuestas de parte de OCBM, el equipo de TAS también, proponiéndoles sus cartas, poniendo sus cartas sobre la mesa, jugando lo que saben jugar. Y vamos a ver qué se ve en este partido, en este segundo game. Y sabes, yo también tenía la idea de que ese Mammoth Wine había metido más, pero llevaban 222 y él llevaba 9, al doble son 18 y sí le faltaban 5 todavía. Delphox le dijeron, sabes que tú tienes poquitas, vete a meter, no pudo, estaba todo TAS cuidando. Mr. Mind se adelantó tantito y no tenía que adelantarse. Y él tenía toda la parte central para él y no se fue, no sé por qué fue arriba, pero bueno. Así es. Estuvo muy bueno. Sí, no, y aparte había tres, bueno. había tres ahí, sí. Una Delphox que te iba a estar quitando por tics, que tiró muy bien la ulti en base para que no notaran. El Aegislash se borró al mismo prácticamente. Pero digo, fue una muy buena propuesta de partida. Yo no esperaba realmente al Absol. Yo pensé que el Absol estaba muerto de un principio. O sea, lo habían matado rápido. Porque no lo veía en la teamfight. Y cuando enfocan de repente la cámara en el Rayquaza, veo que está a un cuarto de vida, que llega el Aegislash, iba a tirar ulti, pero le ganó la ulti del Absol. Increíble, ¿eh? Digo, se ve que mínimo control de Absol si tiene ese tipo. LOL busca team. Porque supo a cuánto tenía que meter la ulti para llevárselo y asegurarlo. Aquí mi pregunta es, ¿por qué busca team si juega muy, o sea, juega muy bien y está buscando team? No lo entiendo en verdad. Son respuestas que no se pueden, digo, son preguntas que no se pueden responder. Ajá, es como todavía no estás, ¿verdad, Garo? ¿Por qué no te encuentro a ti y a Ruler lo encuentro luego? Es que... No lo sé. Es que... Así es Garo. Se pasean luego. Se hace el difícil. Sí. Invítenme. Ya estás, Garo. Te cambian los nombres. Para Diamond ahora Stars, ahora va en la parte bot. Y el equipo de Oxxo Gaming... Tuvo bueno el partido, ¿eh? ¿A Das? Sí, estuvo entretenido, bueno. Muy bueno, ¿eh? Buenas propuestas de ambos equipos. Sí, a mí en lo personal me dejaron muy buenas sensaciones los dos. Por ahí hubo, de los dos lados hubo algunas desconcentraciones al momento de defender las bases. Y eso hizo que el otro equipo aprovechara y pusiera la balanza a su favor. Entonces creo que es un match muy parejo. Y como dice mi buen Jairo, huele a tercer match. A no ser que en esta AuroStar se ponga las pilas y digan, nanáis, 2-0, vámonos. Pero hay match, ¿eh? Hay partido, señores. Pareciera que Oxxo va a sacarse las pilas y tratar de remontar esto. Exacto. ¿Qué les gustaría ver para este segundo match de parte de Oxxo? ¿Qué ocupan para poder sacar este game? No sé, yo creo que sí faltaba un tanquecito por aquí, ¿no? Ya que no el equipo de Oxxo no llevaba un tanque. Sí, ya ha llevado a Mammoth Wine. Pero no sé, como que le faltó un poquito, ¿no? A ver más a ese Mammoth Wine. Pero todo bien, o sea, yo me quedo con el partido. Todavía falta este segundo. Que si estuvo como el primero, sí merita ir a una tercera. Porque no nos podemos quedar con un 2-0 así. O sea, no dejaron una muy buena partida. Dejaron una muy buena partida y esperemos que esto sea igual o mejor. Y que se siga, digo, le deseo lo mejor al buen Jeff, pero lo siento, amigo mío, nos gustó mucho la partida, evítense las tres, no sean así. No es nada personal, te queremos mucho, pero queremos espectáculo, ¿entiendes? Exactamente. Go, ya mandé el go, esperamos, se perdió mi go, ¿dónde quedó? Tantos mensajes tan rapidísimo. A ver, go. Sí, están escribiendo todos. Todos están escribiendo, ahí, a ver, Pikachu, no veo el go, Dave dice que no sé qué, y Taz dice no, todavía no. Ya dijo, el primer go es de Misa, y Jet no mandaron go. ¿Son tantos mensajes posible? No, Dios, son tantos. Son tantos mensajes, que nada más falta el go de Taz. Sí, falta el go de Taz todavía. Ya lo puso. Ya lo puso, ok. Huitlacoche bélico, Oxxo es donde venden los vikingos de 2x50. No, creo que ese es 7-Eleven. Bueno, para empezar, si son vikingos, tiene que ser Oxxo. Sí. Hoy compré yo en el Oxxo y están en 2x40 y tantos con una coquita, ojito. Vámonos. Info que cura. No, la verdad que... La verdad es que uno no quiere ser partidario de algún equipo, pero cuando hablas de vikingos y coquitas y 43 pesos, pues uno quiere... Pues al menos que a Oxxo le vaya bien, ¿no crees? Pero...
Hashtag Oxxo patrocínanos. Luego vas y pagas y te dan puntos, ¿no? Con la tarjetita o poniendo y la aplicación. Y luego puedes ir por tu Andati y te sale gratis, con los puntitos. Ay, no, Ay, no. Chulada, ¿no? Chulada. Hay que recordar que esto es promoción no pagada por Oxxo, pero Oxxo, si nos quieres pagar, pues adelante. No hay aquí, entre paréntesis, lamentablemente, nadie nos está pagando, pero es broma, pero si quieres no es broma, Es que tal vez no sea necesario que nos pague, pero con que por ahí nos mande en cada transmisión unos vikingos y una coca. Excelente, excelente. ¿Cómo les caería castear mientras están echándose un vikingo y una coquita? Oye, pero vemos sus cambios interesantes en la partida, En el equipo de Taz metieron un Trevenant y un Glaceon. Hicieron cambios ahí interesantes. Y en el parte del equipo de Oxxo Gaming entró Lucario y Cinderace para intentar revertir esta partida. Quitaron a Lapsel que les funcionó de buena manera y se pudo llevar el Rayquaza. Pero van a intentar ahora sí más teamfights en equipo, en grupales. Peleas de 5 versus 5. Yo por parte mía yo me quedé con ganas de ver a ese Absol. Ahorita vamos a ver un Cinderace. Sí, y no sé, va a estar bueno. Los dejo, chavos. Gary Ruler de los Bravebeards en el Diamond Aura Stars contra el Oxxo Gaming. Va ganando 1-0 Diamond Aura Stars. Van, chavos. Gracias, Jairo. Pues bueno, mi Ruler, vemos aquí parte de Oxxo Gaming que efectivamente Lucario y el Mamut van para la parte de arriba. El Cinderace es el jungla. Y vamos a tener otra vez la línea espejo en la parte de bot con los Mimos y las Delphox. Sí, y en la parte de arriba, Jett con Azumarill, que no cambia. Clyde es el que sí, que ahora trae a un pequeño arbolito. Soul G y Juan se queda con la Delphox en la parte de abajo, junto con el Mime. Y en la jungla, pues es el cambio, Habíamos tenido un Greninja y ahorita tenemos a Arcai con un Glaceon. Vamos a ver en qué resultan y qué tipo de juego van a presentarnos con estos cambios, Recordar que la Glaceon evoluciona en el nivel 4, que de hecho ya es Glaceon. Tiene un muy buen early game y el Cinderace sigue siendo... ¿cómo se llama? Bueno, ya es el chico emo, entonces ya vamos bien. Es un Rabot. Rabot, exactamente. Bien ahí, mi buen Jairo. Te voy a mandar un Pokémon, o mínimo una Wikidex ahí, ¿no? Amigo. ¿Qué te puedo decir? Es que soy más del equipo de agua. Se acaba de morir Lucario, de morir Lucario. Lucario no pudo con tus comentarios de que no sabías cómo se llamaba el Pokémon. Y dijo, casi matan al Trevenant. Va a llegar tarde el buen Lucario para la parte de las nubes. Va a ser para la parte del equipo de Oxxo Gaming, del equipo de Taz. Se llevan todas por la cantidad que de 3 versus 2. Ya son 3, pero está muy tocado el equipo de Oxxo Gaming. No pueden defender ahí. LOL busco Team Timidillo, pero llegó y ayudó a que mataran al arbolito, Es que Trevenant entró de más, Trevenant entró de más, se quedó en la parte donde los ralentiza y aprovechó LOL busco Team. LOL busco Team jugando propuestas muy interesantes. LOL busca Team, y busca pelea, o sea, este tipo va por todas. Él busca todas, ¿no? Pero le va a caer el árbol, le va a caer el árbol. Ya dijo, ¿sabes qué? No, le va a caer todo el equipo, Ay, ya está poniendo la cara 2, Ya está poniendo la cara 2. Sí, estuvo a nada. Uy, se acaban de llevar a la sandía. Increíble parte del equipo de Taz. Haciendo unas anotaciones ahí pequeñas para poder empezar a stackear. El Lucario intentando defender. No pudo llevárselo, se lo terminó llevando el buen Trevenant. En la parte de bot seguimos viendo los intercambios, mimo tras mimo. Jon casi se lleva al Jett. Doxo Gaming está anotando 2 puntos. Se lo logra llevar con una buena confusión. Va a anotar 4 puntos, el stack a todo lo que da. Un puntito más para el stack. Dave intenta calanzárselo. Acaba de llegar LOL Busco Team, lo van a terminar matando, Uy, qué buen swap. ¿Quién sabe? Si confusión. Le confusión. No. ¿O sí? Qué buena patada de parte de LOL Busco Team para salvar de esa confusión. Qué buena patada, Lo tenemos arriba, que el equipo aprovechó. Hizo un 4 versus 1 el equipo de Taz. 4 versus 2, perdón. Se llevan matando a Lucario. Van a matar al parecer al Fabulous Wayne. No se lo llevan. Llega el mimo a defender a su compañero. Defender la base. El equipo de Taz está un poco tocado. Un poco extendieron de más la pelea. Sí. Que solo queda Glaceon con la vida entera, Aunque el mimo se acaba de morir. Clyde se puede morir. Ese Delphox está defendiendo la base. Está 30, tiene 30 puntos. No creo que pueda anotar si no la mata. La va a terminar matando. Se avienta una triple, Trevenant se acaba de llevar una triple en base. Con la valla decisiva, si no tomaba esa valla, se nos moría. Pero la diosa de la fortuna le sonrió. Y bueno, aquí estamos viendo el primer rey y el Eki, lo empiezan a pelear. Ya están todos en la parte de aquí, ojito con Joan, que está un poquito bajo de vida. Pero vemos pero que... Pero Clyde haciendo un muy buen soneo, Está soñando como... Aprovecha para hacer el objetivo. Tira ulti el Glaceon para poder soñar, empezar a matar.
van a tirar antes de que el Rey Eleki entre, van a tirar con over de... Sí, van a seguir el push, van a seguir el push. Clyde está un poquito con menos de vida, pero sabemos que con esa vida él puede hacer cosas. Tiene que una entrada y se recupera todo. Ahí empiezan a empujarlos. Qué buen empuje por parte de Clyde, Qué buena entrada por parte de Clyde, pero ese pase. Misa se muere, Glaceon se queda nada de vida. Se alcanzó a ir, Creo que tienen que hacerse para atrás. Se va a morir Jet, sí. Fue un 2x2 ahí, pero les faltaba alguna ulti de parte del equipo de Taos para poder pushar eso. No lo aprovecharon y puede ser que aquí el equipo de Oxxo Gaming pueda intentar un push. Pero no, se quedaron todos haciendo el objetivo, el equipo para que no pudiera entrar. Ulti más de, muy bajo de nivel. Una ulti de Delphox ahí hubiera sido fenomenal, pero pues recordar que sí. Es nivel 8 y todavía no la tiene. Pero creo que estuvo bien, ¿no? Ganaron una base, hicieron unas cuantas kills y están un poquito... Van por 51 puntos adelante. Van ganando 51 puntos adelante. De nivel están parejitos, De hecho, entre lo que es el duelo de Delphox, sí están un poquito ahí separadas. De hecho, la Delphox está farmeando por lo mismo. Ya logró casi alcanzar el nivel 9. La Delphox del equipo de Taz ya va a ser 9. Otra vez, buenas entradas de Clyde para que su equipo pueda anotar. Sigue stackeando, dándoles espacio para que ellos puedan hacer las teamfights. Alejando al carry para que pueda matar al resto. Ulti de Glaceon en base. La de Delphox van a anotar, van a matar a su Lucario. ¿Lucario acaba de hacer magia? No. No. Clyde se vuelve a ayudar a su equipo a zafar. La ulti de Delphox fue la que terminó matando a Lucario. Creo que estuvo muy bien ahí el zoneo. Y por parte de Oxxo Gaming están un poquito más atrás, Esta partida no han podido hacer un poco de counter ni poder hacerse hacia adelante, ¿no? Con los pushos que tiene Taz. Entonces, este Rayel X decisivo ya lo está haciendo LOL Busco Team, pero vamos a ver si no se lo roban, Y se lo robaron. Lo que está jugando Clyde en esa partida es increíble, Lo que está jugando Clyde es... Fue a asegurar el objetivo con el curse. Empiezan las peleas, los mismos aventaron ultis, el Cinder estaba metiendo daño de gratis, pero estaba en medio de todos, no pudo hacer mucho. El equipo de Taz va a volver a intentar hacer que ese Rieleki entre a base. Quieren tronar la segunda base de la parte de arriba. El equipo de Oxxo Gaming está saliendo todos, tienen trampolín, van a defender. Las ultis de Delphox ahí defendiendo para defender el área, la ulti de Glaceon. Intentar matar de uno en uno. El Syndrix va llegando, el mismo están ahí anotando, haciendo confusión, empujando a todos. Acaba de entrar Rieleki. Y sí, van a poder tronar. Se hacen buenos números, va a haber buen over. Y ojito que el over fue de... 33 puntos, Ya va 323 puntos a favor de Taz contra 82 del equipo de Oxxo Gaming. Acaban de limpiar toda la parte de arriba en lo que son las bases, solo que les queda la base de abajo y la main base, aparte del equipo de Oxxo Gaming. No les está saliendo tan bien el planteamiento, que habían propuesto para esta partida. Sí, en esta partida creo que, no sé si lo veo diferente que tú, pero creo que Clyde está haciendo un muy buen trabajo de sonido con su árbol. Y en parte está, eso es lo que está ayudando mucho a Taz de que tenga ahorita la victoria. Sin embargo, creo que, Oxxo Gaming tiene que sacar la garra, tiene que sacar el coraje. Es ahora o nunca, Están perdiendo 0-1. Y como lo dijo el buen Jairo hace rato, si pierdes, te vas a casa platita, ¿no? Como dicen los chavos. Yo pensé que Garro iba a decir, tiene que sacar el coraje, tiene que abrir la segunda caja, tiene que hacer algo, pero ya. Definitivamente, aquí tienen que llegar todos los cajeros, Abrir las dos cajas y empezar a traer. No solo es la segunda caja, tienes que abrir todas. Aquí no vale la segunda caja y ojito, que como que empiezan, pero no. Van a pushar una base. Empieza el zoneo, Clyde. Se puede morir, si se muere Jeff, ojito, se va a morir la sandía. Se muere la sandía. Están 4 contra 4. Todavía están en igualdad de condiciones, pero bueno, no sabemos qué deparará el destino. Quedan. Hay un detalle muy importante, que si hacen este Rayquaza del equipo de Taz, este Rayquaza puede ser un Rayquaza, o más bien un Zapdos. Sí, pero no creo que alcancen, ya está media vida y quedan 2 segundos, no lo hacen. No, ya lo hicieron, lo estaban defendiendo el equipo de Oxxo Gaming. Sí, no lo he visto, estaba tan frenético esto que... Este LOL Busco Team quiso hacer lo mismo que hizo con Absol, no pudo. El equipo de Taz estaba más que preparado, ya se la sabía. Sacando también el Rayquaza, creo que la partida está definida. No puede hacer mucho gaming con un 1:40. Aparte de defender el Rey Eleki, defender la base de abajo, todos tienen escudo. Si el equipo de Taz se organiza bien, creo que pueden meter los 500 puntos o los 430 que traen, 460.
definitivamente fue condicionante las primeras teamfights. El equipo de Taz supo ganar bien la superioridad, supo aprovechar los niveles y se ve aquí reflejado. Podemos ver todos en el teamfight en medio, en main base. El equipo de Taz está que quiere meter los puntos, quiere meter todos los puntos que lograron obtener. Mientras el equipo de OXXO Gaming intenta defender con todo lo que tiene, tirando las ultis y desgastando, pero recuperando vida en la base. La ulti de Delphox para seguir defendiendo, pero es la única que queda vida junto con Syndra. Es que Syndra ya no se mueve. Luego el busco team, creo que se iba a buscar team al final de cuentas. Y bueno, el equipo de Taz sí logra anotar 851 puntos a 132 de OXXO Gaming al segundo 40. Muy poco lo que puede hacer ya el equipo de OXXO Gaming. De hecho, creo que ya se dieron por vencidos. No salen de base. Es que una estrategia de ninja solo te funciona una vez. Ya la segunda, ya el equipo obviamente va a saber lo que haces y te puede jugar en contra, que fue lo que le pasó ahorita a OXXO Gaming. Tratar de hacer la ninjiña. Y nada, creo que Taz quiere llegar a 1000 puntos. Está a nada de lograrlo. Le quedan menos de 15 segundos. Y está a 7 puntos de llegar a 1000. Trae los 10, ve a anotarlos, Arcae. Haz el objetivo. Ya superaron los 1000 puntos. Más de 1000 puntos. Y pues nada. ¿Xbox no anotará? 24 más. Sí. Pues bueno, una muy buena partida de parte del equipo de Taz. Felicitar al equipo de Taz, también al equipo de OXXO Gaming. La primera partida fue brutal. La propuesta que tuvieron fue muy diferente a la que intentaron plasmar ahora. Supongo que no les funcionó por la diferencia de objetivos, el que lograron hacerlos. El equipo de Taz supo hacer un snowball muy grande, aprovechar la diferencia de niveles y de experiencia y empezar a sacar los niveles y comerse al equipo rival. Al principio no se veía tanta la diferencia, pero Clyde empezó a imponer mucho esa diferencia con las entradas que tenía, el asegurar el Rey Eleki, el aventarse una triple en la parte de bot. Jugando muy bien, entrando en la área, entrando en la base sin miedo, saliendo a nada de vida. De hecho, creo que no murió Clyde. Sí, creo que no. Y en los daños podemos ver qué tanto le funcionó a los equipos los cambios. Porque podemos ver que Clyde fue el top damage de su equipo con 84.000 y Arcai hizo un. No, el top damage bueno. De la partida, Y de la partida. El Defender fue el top damage de la partida. Y Arca hizo 71, que es el segundo con más daño, que también fue el otro cambio. Y por parte de OXXO Gaming, LOL Busco Team hizo 42.000. No fue el top damage de su equipo. Y es lo que te digo, ¿no? El árbol funcionó muy bien. Ese cambio fue clavo y muy importante. Y también el Glaceon hizo muy, muy buen burst damage. Cosa que OXXO Gaming no supo aprovechar o no pudo aprovechar esos cambios. Sí, la composición que tenía el equipo de Taz era que entrara el árbol, los empujara, ganarles la distancia necesaria al Glaceon y al Lapsel para poder meter puntos, y el mismo ahí para protegerlas, defenderlas, potenciarlas, y el Azumarill siguiendo al buen árbol, al buen Clive. En cambio, la parte del equipo de OXXO Gaming, pues sí tenían mucha iniciación también con el Mammoth, el mismo Lucario, pero iban entrando y se iban muriendo porque el árbol no los dejaba entrar bien, y cuando podían entrar, ya fuera la Delphox, ya fuera el Mime, los paraban en seco y los terminaba borrando el Glaceon. Pero pues bueno, felicitar aquí al equipo de Taz y también al equipo de OXXO Gaming por sus partidas. Muy buenas partidas. No tuvimos nuestro encuentro número 3, no la debes, Jeff. Pero bueno, Jairo, ¿tú no, qué nos puedes aportar? No, no la debe OXXO Gaming porque él era el obligado, ¿no? No, pero hay un parillo. Si hay que culpar a alguien, yo culpo a Jet. Ah, no, sí, yo también culpo a Jet y estoy todavía molesto porque hace rato perdimos. Aunque fue una normal, pero estoy molesto todavía. Pero fue culpa de Jet, estamos tranquilos. Antes de que llegue, le podemos decir lo que sea ya cuando lleguen. ¿De qué me están culpando? Yo, Jet, ¿cómo estamos? No, jugaste buenísimo, bro. ¿No? Ey, crack. ¿Qué no estar culpando? Aquí hay algo que... Usar a Cinderace en esa partida fue una... Es que... Yo vi mucho bien al Absol, a la diferencia entre LOL Busco Team en su Cinderace y en su Absol fue abismal, ¿no? Sí, el impacto que tuvo fue diferente. Sí, yo creo que teniendo al Absol hubiera sido muy muy diferente la partida, ya que ahora sí que este daño que metió Arcae fue lo mismo que hizo Absol en la partida primera, ¿no? Y jugó Clyde, Clyde. Sí, Clyde. Se aventó un par. Es como Bonnie y Clyde. Bonnie y Clyde. Sí. Ah, ok. Ah, ya recuerdo. Ojo, ¿eh? ¿Y dónde está Bonnie?
Pregúntale a Roller, es su jefa. ¡Vámonos! ¡Ojo! O sea, ¿qué está pasando aquí? No sé. No. Pero no lo digo de broma. Mi único jefe es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí no cabe duda, ¿no? Fue muy buena partida de Clay. Aquí lo que me sorprende también, deja de lo que hizo Taz. Lo de Dave, que no se curó nada. Yo creo que es el primer cero que veo en una columna. Y se me hace curioso que no haya tenido nada de curación en todo un partido de 10 minutos. Es muy, muy, muy curioso eso, en verdad. Y pues Clay fue creo el daño, ¿no? Que fue full daño, ¿eh? Fue sí, full daño fue al parecer daño. Dave, porque no llevaba Focus Band, supongo, o algo para curarse, porque es la única forma que creo que tiene la del Focus de curarse. Un total ahí, ignorancia. Sí, o sea, dijo, yo voy a ir a matar. Esto es partida de que se gana, se gana. Y no se ganó, pero fue el top damage de su equipo, hizo lo que pudo. Es que bueno, yo no puedo decir nada. Clyde fue el MVP del juego, en este juego, en el pasado. Aunque haya perdido, para mí fue el Absol con ese Rayquaza Ninja. Te puedo preguntar, ya que estás aquí. Dime. ¿Sabían que les estaban haciendo el Rayquaza? El Rayquaza, te voy a ser bien honesto, se nos fue la onda. Ya después cuando vimos dijimos, ay, pero está solo el Absol, lo matamos y defendemos. Tal cual. Sí. Es que se echaron todos para atrás y como que, pues bueno, vámonos acá. Y de repente, espérate, el Absol se nos fue. Espérate, el Rayquaza. Como el meme, ¿no? ¿Y dónde está el Absol? En la pista de baile. Tras, se llevó el Rayquaza, ¿no? Yo había puesto un Absol aquí. Yo había puesto un Absol aquí. ¿Y dónde está el Absol, no? Dijeron los del Diamond, ya 1, 2, 3, 4. No eran 5. Falta uno, ¿no? Falta uno. ¿Dónde está ese uno? Pues bueno, victoria del Diamond ahora estar 2-0 ante el Oxxo Gaming. Que me gustó la partida, las dos partidas me gustaron. Y vámonos con otro de la escuadra del Diamond ahora Stars. De Team ahora Stars, exactamente. Que es Down ahora Stars contra el equipo de Silver Saints. No sé si están viendo el logo de Silver Saints, está chulo, en verdad. No sé si lo estén viendo. Sí, está bonito. Está bien bonito el Jaulucha que. Se la rifaron, está muy bonito. Y nos vamos a mandar antes a la chavos, espero su solicitud, o si no, aguántenme tantito y ya los invito, ¿vale? No, yo te mando solicitud, Jairo, porque a mí siempre me haces la misma. Ahorita que no está el Chogi, saluditos al Chogi, anda por ahí. ¿Cuál es el Chogi? Al Chogi nunca lo encuentro, siempre está hasta abajo, como el dembow, como el perreo. Y digo, no. Es que. No, bueno, referencias. Sí. Oye, hablando de logos, yo también digo, y siempre lo he pensado, que el de Doas, Dawn of Our Stars, es el mejor logo de las escuadras de Taz. La verdad. Créeme que a mí me gusta más el del Diamond, no sé. Lo veo más. ¿En serio? A mí también me gusta más el Diamond, la verdad. A mí, la verdad. Ese es nostálgico, la verdad. El de Diamond es el menos producido, pero es nostálgico. Porque hace referencia al primero que. Al primer logo, sí me acuerdo que enviaste uno que decía Taz, Team, abajo en vez de Diamond decía Team. Uh-huh. A ver, déjame ver si les mandé bien la. Sí, les mandé bien la antesala, listo. Ya está. Bueno, aquí. Amigos, yo ando feliz, hoy me carrió mi equipo, entonces, pues qué hacer. Nosotros no podemos decir eso porque nos tenías que carrear en la partida que jugamos y. Ah, perdón. Sí. No, o sea, ahí no saliste debiendo. No, o sea, cargar porque tú nos quedaste mal. Ajá, sí. Mucha felicidad y mucha felicidad en el equipo, pero cuando tú tenías que cargar, no, ¿eh? Ay, no. No. Así no son las cosas. Digo, ¿sí vieron el Watts, no? ¿Sí vieron el Watts? Yo lo reporté. Sí, yo también. Sí. No, tremendo. Y dije, no, ese Garchomp está troleando. Yo lo iba a reportar, pero dije, no, se la voy a pasar porque tal está nervioso por ahorita va a jugar y mejor así lo dejamos. No, además luego después no lo ganan cuarto, ¿te imaginas? Pierden por default, no, increíble. No, mejor una partida normal. ¿No? A ver, pues ya íbamos invitando a los jugadores. Entonces, Jet, ahorita tenemos al segundo equipo del equipo de Team Aura Stars, ¿no? Sería el segundo equipo de México. El primero fue Scarlett. Ok, excelente. Que Scarlett es de la. Bueno, pues va a ser el equipo que va a representar a Taz en la región de SA West, creo que es. De,
Sudamérica del Oeste. Ajá, Sudamérica del Este, pues. Todo, y sí, ellos son de Perú. ¿Todos? Sí, todos los de Scarlet son peruanos. Chale, ¿no habías dicho, Jairo, que este torneo era de mexicanos? Híjoles, descalificación directa, ¿eh? Híjoles. Fíjate que los Yokis son de Honduras y juegan muy bien los Yokis. Ahora sí que yo no les pregunto de qué país son o de dónde son. ¿Ya hay sala? No, que está bien que la verdad que sea más internacional, porque así el nivel sigue creciendo en la región, que en fin de cuentas somos LAN o LATAM, como no quieran ver. Es que está bueno, ¿no? Por lo regular, la mayoría de todos los que están en la Copa son mexicanos. Pero está bueno sí. Que otros países se acerquen aquí conmigo y que me digan, bueno, otros equipos de otros países, y me digan, pues quiero jugar, yo ya llego a saber, porque les pregunto, por el acento. Les conozco, digo, no, tú no eres mexicano, ¿no? O sea, ¿de dónde eres? Ya me dicen, no, pues ni te vayas tan lejos, ¿eh? Porque incluso entre nosotros de repente es chistes, ¿tú dónde eres o qué? No, pues tú eres de Monterrey, tú tal vez eres de tal lado, ¿no? Por las palabras que luego dices. Claro. Sí, tal cual. Que mi buen Garo no se escucha de Monterrey, ¿eh? ¿No? No, a mí no me da de Monterrey. Pues ya están los 10. Zipix, Shinobu, Xeno, Beto y Coco por parte del equipo de Doas y por parte de los Silver Saints. Picabro. ¿Ojo? Me dijeron que su nombre se pronuncia Penny. Penny. Domi, Espems y Mictlan. Lo que pasa que la traducción y el Pokémon le pudo haber baneado el nombre, ¿no? Por la referencia a una palabra en inglés. Pero lo tenemos que pronunciar Penny, me lo dijeron, ¿no? Es el Penny Rodríguez. El Penny Rodríguez o Penny para los cuates, ¿no? Okay, los cuates. El Spence, Mictlán, Domi. Hay un equipo que se llama Mictlán, qué bueno andar. Y el Picabro, que seguramente es Picabro en su Smurf. En su tercer Smurf. Pues a mí me huele que sí, ¿eh? En las invitaciones para la Copa estaba Mictlán, estaban del equipo de Tao. Había muchos que no pude conseguir. Tau no lo pude conseguir, ni a Mictlán. Hubo muchos teams que eran por lo regular más nuevos que de los que habían jugado antes y pues no se pudo. Vámonos, Penny y el buen Zipix mandan go, chavos, los dejo. Vámonos. A ver qué sale en esta ocasión. Bueno, llegó la hora de los baiteitos. ¿Me ayudas, mi buen roller? No, amigo. Déjalo a un lado, vámonos. Bueno, pues podemos ver que de parte del equipo de Taz y del equipo de Silver Saints. Es que está raro todo el número, ¿sabes? Pero vemos una composición del equipo de Taz muy conservadora, Muy, se me hace muy principios de season, un all-rounder, un defender, un support, doble carry. El Grenilla jungla, el Delphox en la botlane con el Mime, supongo. El Snorlax, que puede ser un roba jungla, o puede ir directamente a defender, o irse directamente con el Aguisla en la parte de top. Y del otro lado también vemos igual, algo igual de conservador, doble carry también. Entonces creo que vamos a regresarnos un poquito a Season 1, ¿no crees? Con ese tipo de peleas. No, y quiero que veas algo. Hay una Ninetales. Hay Frozen Team. Por eso te estoy diciendo. Vamos a tener Permafrost, ¿eh? Con ¿dónde creen que vaya la Permafrost? Poden 100% top. Increíble. No, yo creo que en la bot. Yo creo en la bot, ¿eh? Ahí el Charia apoya por el Mime en la parte de top. Yo me la juego que van a top. Yo me la juego. Yo también, se me hace que sí. ¿Sí? Se me hace que el Charia es jungla. El Duraludon va de ADC con el Mime. A ver quién gana, a ver qué se hace. Yo digo que la bot para no dejar estaquear al Mime, la verdad. Mira. ¿Qué hubo? Qué bueno que apostamos, Rosita. Yo siempre confié y hubiera perdido Jed, ¿eh? Como que van en la top Jed, que haces mal. Pero bueno, parte del equipo de Taz podemos ver, y como lo dije, el Snorlax y el Aegislash en la parte de top, el Greninja sigue en la parte de la jungla, y tenemos al Delphox y al Mime en la parte de bot. Así es, amigo, y... De la parte de Silver, y la verdad, ¿cómo se me puedes repetir el nombre tú, mi querido Jet? Silver. Silver Saints.
Silver Saints. Ok, como Saint Seiya. Ok, mi clan está aquí un poquito, casi se nos iba a morir, ¿eh? Pero tienen aquí, al, como dijimos, a, al Permafrost en la parte de arriba. Están los golpes aquí desde que empezó, ¿eh? O sea, están... agresivos, ¿eh? Ese Permafrost. Yo no vengo aquí a farmear. Yo vengo aquí a meter golpes y ya farmear es vanidad. Es que nótese que el Ninetales trae X-Attack, ¿eh? Sí, detalles. Ninetales trae X-Attack, ¿eh? Y va por todo, ¿eh? Él no va a flashear, él va a matar. Sí, él va a ir... él vaya a meter golpes, pero la pasiva lo delata, ¿eh? La pasiva lo delata. Empiezan los golpes. Entró la sandía por ahí. El Penny Ruiz. O el Penny Ruiz mata. El Penny Ruiz mata, güey. Y. Sacándolo, tengo una doble, ¿eh? Double kill de mi clan, ¿eh? Double kill. Es que mi clan, ¿eh? Mi clan no viene a notar. Él dice: yo sé que esto se gana metiendo puntos, pero yo me quiero divertir. Yo quiero estar matando. Y que queremos bueno, que. Podemos ver que el. Perdón, adelante, ya. Oh, dale. Ah, bueno, que vamos a ver que la del Fox es una rotación medio extraña. Se va a la parte de top, dejando el meme arriba, abajo Sol. Acaban de sacar una kill de la parte de la sandía, ¿eh? Esa rotación medio extraña sirvió de algo. Podemos ver que se quedó solo el Ninetales, no decidieron presionar siendo 3. Pero están presionando ya el área del medio, ¿eh? O sea, quedaron en desventaja un poquito el equipo de Taz, ya son 3 versus 2. Se llevó todo, creo golpes. Que el Penny, ¿eh? Y se nos muere la espalda, empiezan a morir la gente, el buen Mictlán quiere destrucción, el buen Mictlán quiere destrucción, está pokeando a todos como lo puede hacer él, y se va a morir Beto, se nos muere Beto, ay no, pobre Beto. Enrique lo sigue buscando, ¿eh? Enrique lo sigue buscando y no lo va a encontrar, ¿eh? Porque ya está bien tieso. Uy, le para poner anotación al pica, bro, el buen Xeno que... me llama la atención que veo a Xeno como top laner, ¿eh? Hace mucho que no lo habíamos estado viendo brillar últimamente con su Mew. No lo pueden usar aquí, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo hacen esto. Ahora que ya tenemos a 4 del equipo de Team Overstar, de Donovan Overstar arriba, ya tenemos a los 5 por parte de Silver Saints, ganan posición, se llevan por ahí a Beto, y parece ser que van a entrar, ya tenemos un 4 contra 5. Cuidado con Coco, que estuvo aprovechando los números, ¿eh? Aprovechando los números. Muy buen daño de parte del equipo de Silver Saints. Pero ya sale de nuevo Beto y se están regenerando la vida en la base. Ya están full llenos el equipo de Taz. Silver Saints va a ser un poquito más de lo mismo. El Penny y Ruiz va a intentar buscar. Va a buscar nivel, pero se me hace que ya no es momento, ¿eh? Rodríguez, amigo, Rodríguez. Escucha más chido Ruiz, hay que mandarle un DM y decirle que se lo cambie. Sí, la verdad, sí, como nombre artístico queda mucho mejor Rodríguez. Sí. Te acuerdas más de él, ¿no? Que de Rodríguez. Exactamente. Además, el Penny y Rodríguez, el Penny Ruiz. Sí, el Penny. Parece ser que ambos junglas están jugando lo mismo, ¿eh? Vemos el Charizard allá farmeando, vemos el Ninja farmeando también. Sí, están intentando sacar el 9, están sacando sacar la ulti. Más que nada, el Charmeleon ya se acaba de convertir en Charizard, tiene la 9. Bien, yo quiero golpes. Sí, sí, es un mirror, ¿eh? Los dos están en bushes, no se hace nada, se van pegando poquito a poquito. Sí, buena entrada del equipo de Snorlax, buena entrada del equipo de Ninja, de Epix, haciendo una buena ulti. Pero Chari le contesta con su ulti, que sabemos lo que puede hacer Chari con su ulti. Y se va a entrar una doble, ¿eh? Pues bueno, Chari se le sacó una muy buena ayuda ahí, pero se le olvidó voltear, vio ahí a sus aliados, los dejó morir a todos, se va a morir él también, le van a anotar. En base ya van 30 puntitos más. Puede que sí les anote 40. No les anota esos 40. Pero les logran tumbar bastante bien. Al final sí los anotó. Se muere por ahí el Duraludon. Y pues esto es una ventaja bastante clara ahora para el equipo de Dawn of Our Stars. Aprovecharon muy bien. Aprovecharon muy bien las ultis que tenían a favor. El equipo de Taz. Aprovecharon el tiempo que fue la diferencia. Que pudieron castigar antes que llegara el Charizard. El Charizard, como dijiste, ni siquiera se dio cuenta que estaban haciendo el Rigileki. En vez de ir a matar a los dos, hubiera aprovechado para pelear en Rigileki. Pero... Amigos, lo del Charizard fue como el meme de Bob Esponja de lo hicimos, Patricio, salvamos la ciudad y todo en llamas alrededor. Lo hice, amigos, me aventé una double kill. Uy, y le roban todavía, regaladísimo ese Rey Ice. Vemos que todavía el equipo de Dawn of Our Stars no quiere soltar. Qué buena entrada, qué buena entrada por parte de Our Stars. Y Xeno está jugando muy bien, ¿eh? Xeno lleva una double kill. Y les van a tumbar la parte de abajo también. Van a hacer un over bastante bueno con esos 40 puntotes por parte de Dinlash con Xeno. Y lo vemos bastante bien sincronizados.
Veamos ahora cómo procede. Cuidado con Mictlán, que tiene 30 puntitos, se va a tener que vaquear. Ya con la vida que traía no los iba a poder anotar ni de chiste en la parte de la top. Vemos que ya se está reposicionando todo el equipo de Team Aura Stars. Y veamos ahora cómo proceden, ¿eh? Que estamos ya a 26 segundos de que salga el segundo Rey Eleki de esta partida. ¿Y qué decisiones tomarán Silver Saints para solventar la desventaja que están teniendo ahorita? Que ya vemos al mismo ya anotar 16 puntitos en la parte de abajo, pero seguimos viendo el marcador 206 a 24. Yo creo que la mejor opción hubiera sido una base cambiada, ¿eh? Se pudiera haber ido el equipo de Silver Saints a la parte de bot, tronar la parte de bot, buscar un buen punto, ¿eh? Buena iniciación de parte del Snorlax, que como buena última parte de Delphox, acaba de soñar muy bien ahí el equipo de Silver Saints, pero se quedaron en un 4-5, ¿eh? El Chari puede matar al Snorlax, muy buena entrada de parte de Sepix, el sorfeo empieza... Desubicado totalmente el Ninetales, acaban de botar a Mamos, buena ulti de Ninetales, pero pues, contra 3 no puede hacer mucho. Duraludon aprovechó para hacer Rey Eleki. Y tenemos otro objetivo. Para el equipo de Silver Saints. Salvó un poquito la partida, salvó un poquito ahí la jugada, porque si hubieran hecho también el objetivo, hubiera sido mucha ventaja para el equipo de Taz, ya que estaban todos muertos y posiblemente no hubieran llegado. O sí hubieran llegado, pero hubiera sido mucha presión y pudieran haber vendido directamente el objetivo de abajo, lo cual hubiera involucrado un snowball aún más grande de lo que ya está. Oigan, algo bien curioso que quiero mencionar porque me acabo de dar cuenta. Snorlax va con bostezo. ¿Crees que haya sido táctico o se habrá equivocado? Yo quiero pensar que se equivocó. Sí, yo también, porque no lo veo, ¿eh? Pero oye, funciona, les está funcionando. Que se entras y los duermes, ¿eh? Sí, entras, los está durmiendo a todos. Y pues este Rey Steel que les va a dar una ventaja impresionante para la teamfight final. Al equipo de Dawn of Aura Stars ya tienen bufo de ataque y ataque especial. Van detrás de ese Charizard todos juntitos y se lo van a hacer sandwichito. Imposible que salir de ahí ese Charizard en la parte de la top lane. Vemos cómo lograron tumbar aprovechando la distracción que tenían en la parte de abajo. Decidieron vender el Regi y pues se metieron ya 121 puntitos en total el equipo de Silver Saints con ese Mr. Mime y esa Ninetales por ahí. 17 segundos para el Rayquaza. Estamos acercándonos ya al final de este segundo partido de Dawn of Aura Stars contra Silver Saint. Y la cosa puede pintar bastante bien. Es el primero. Si Silver Saint se hace las cositas. Sí, perdóname, el primero. Si Silver Saint hace una buena TF, pues le pueden dar la vuelta. Que ya ve doble, Ya ve doble. Muy emocionado. Jet quiere toda la noche, ¿eh? Jet quiere toda la noche para su equipo, pero vamos a ver qué puede proponer el equipo de Silver Saints, ¿eh? Ya se están empezando el equipo de Silver Saints, el Rayquaza. La flipiadiña. Sí. Empieza la ensalada de ultis aquí en la parte de... Cuidadito con Duraludon. Doctor Garo, yo no sé qué está pasando aquí, pero los clinearon, ¿eh? Les hicieron un clean, se acaban de llevar el Rayquaza. Se mueren la mayoría de los integrantes de Silver Saints. Es que la diferencia aquí fueron los niveles. O sea, fue una muy buena estrategia empezar. Tienes un Duraludon, te puedes hacer súper rápido lo que es el Rayquaza, pero no te alcanza el tiempo para poder hacerlo lo suficientemente rápido para que no te maten. Iban muy abajo de niveles. Cuando se lo intentan llevar, creo que se lo terminan robando porque tienen todos escudos en la parte del equipo de Taz. Y pues bueno, muy bien jugado de parte del equipo de Taz. Lo veo muy complicado ya para el equipo de Silver Saints. Aunque 5 están vivos, van para la parte de bot y van a intentar romper la primera base. Yo creo que deberían de vender el equipo de Taz ahí, intentar comprar un poquito de tiempo, pero no morir. Sí, cuidado que la diferencia es de 300 puntitos y sale un buen push por parte... Qué buena ulti se aventó Cipix ahí. Gente, por favor, gente del stream, dejen de tomar clip, por favor. Se acaba de aventar una muy buena jugada este Cipix ahí, una muy buena ulti, un sorfeo, agarró la ola con todo lo que quería. Sorfeo y el equipo de Taz va a ir a anotar otros... No grande sé, otros, la combinación que se acaba de hacer puntos. Por ahí, tanto Cipix como Xeno. Sí, ahí Xeno se dio cuenta de la United Cipix, aventó su combo, los dos golpearon, el soft, las espadazos, y se llevaron a todo el equipo de Silver Saints, y les dio tiempo todavía para anotar. Es que podemos ver una clara diferencia. El Snorlax del equipo de Taz es nivel 14, igual que el Mimo, y tenemos que el jungla de Silver Saints es nivel 13. Yo creo que tienen que hacer un cambio en las alineaciones para poder proponer algo más que pueda emparejar más la partida o que pueda poner la balanza a su favor, porque el Charizard siento que no le sirvió. También recordar que el Charizard está un poco tocado después de las actualizaciones. La ulti se la pueden cancelar muy fácil, se la cortan muy fácil. Y pues vamos a ver qué pueden proponer para intentar sacar el 1-1 y irnos a una tercera partida para intentar sacar el juego.
Y si no, ver cómo el equipo de Taz solventa la siguiente partida para llevarse el 2-0. La ulti de Charizard es como cualquier comentario mío en Facebook. Súper cancelable. Ok, excelente referencia, mi buen role. Mejor referencia no hay. No existe. Voy a confirmar que sí puede ser. Yo lo tengo en Facebook y sí, cancelable. Cancelable. Vámonos al daño por el equipo del equipo de Doas. Shinobu con su Delphox estuvo genial, 66.000k. Y por el lado de Silver Saints, el buen Mictlan que salió en modo full killer, ¿no? Lo estábamos comentando, ¿no? Que él no salió a anotar puntos, él salió a matar. Lo dijo el Vengar, fue por, ¿no?, todas. Sí, él fue por todas. Él no se anduvo con cosas, dijo: aquí se ocupa ganar, gente, yo vengo a chambear, con permiso. Pero mi buen Delphox no aguanta tanto, tenías que tener eso en cuenta, te terminaron sentando, dijeron: aguántate, amigo, que este no es tu turno, ponte en la fila, por favor. Y pues bueno, se ven los daños, ¿no? O sea, se ve... Y nuevamente el cero ahí en la curación de Mictlan, ¿no? Como hace rato Dave con el equipo de Oxo Gaming, o sea, salió un full a quemar la pista de baile. Nos vamos al segundo versus, mi estimado Jet, que ya lo andaba contando doble. Yo dije: espérate, ya me hice tantas bolas de tanto Taz. Y dije: tal vez ya sea el tercero, ¿no? Vámonos. Sí. Mucho Taz, es que mucho Taz. Eran todos Taz, sí. Fue un Taz, ¿sabes? Sí. Fue la ilusión óptica. Sí. Y lo bueno es que de momento los estamos viendo que están así tal cual, dando Taz al enemigo, porque no están dejando respirar en ciertas ocasiones a los enemigos, como lo vimos en la pasada con Demon Aura Stars. Ahora bien, vimos un poquito más de presión por parte de Mictlan, pero en lo personal yo siento que lo que más les afectó fue la parte de los piqueos. Veo en esta partida a Silver Saints un poquito, pues, digamos, muy, muy difícil que haga una buena entrada. Tenían a Charizard, que pues, le cancela el de Unite muy fácil. Tenía al Duraludon, que tenía que pegar desde atrás únicamente para... Jugaba a pegar a los objetivos, casi no iba por encima de los enemigos, y se vio reflejado también en el daño y las kills. Y Mictlan, que intentaba soñar como si fuera la front lane, que le funcionó en algunas ocasiones, se llevó unas buenas kills. De hecho, fue killer del equipo, se llevó 6 kills. Por parte de Doas, pues estuvo Xeno ahí, que se aventó 11 kills también muy buenas. Pero como decía por acá el buen Gary Roller, ambos equipos están llevando una composición bastante conservadora. La diferencia es que Doas lo estoy viendo con una composición conservadora, pero que puede ser útil actualmente. Y mientras que a Silver Saint los estoy viendo con una conservadora, pero para cuando estaba Zapdos, por ejemplo. Oye, Jet, una pregunta. ¿Cuchi jugaba con ustedes? ¿Quién? ¿Cuchi? ¿Quién es Cuchi? Ah, no, entonces no. ¿Cuchi? Es que, ¿Cuchi? No, es que... Ah, es Coach. Coach, ¿no? Coach. Coach. Ah, sí, ya, listo. Me confundí. Nada más falta Jet que entre y va a haber cambio de ahora sí que... ¿De Silver Saints? No, en la parte de la top, de lado. No asustes. Yo pensé que iba a haber cambio de casters, ya váyanse. No, yo también dije. Dije, ya nos va a correr. Vámonos para unos vikingos, ¿no? Me quedé con la sensación. Dije, chale, ya me dio hambre. La verdad, sí, ya tengo mucha hambre. Hoy perdió el Oxxo, nos van a banear de los Oxxos. Sí. Yo quería vikingos gratis. A los del Diamond Star, a nosotros no, Garo, ni Ruler, ¿no? Ni a mí, o sea. Ustedes son los culpables, o sea, ¿nosotros qué, no? Sí, nos quedamos sin, de hecho, nos quedamos sin el patrocinio de Oxxo porque perdieron, ¿sabes? Ajá, y... No, eso es lo que acabas de hacer, ya. Tú te vas a terminar pagando ahora ya los coches terminando el casteo, ¿eh? Sí. No. Bueno, no pasa nada. Al cabo, 7-Eleven Gaming está en Monterrey. Los burritos de ahí. Bueno, lo siento por ustedes, yo sí soy de Monterrey. Jet, mi buen Jet, nos vemos el sábado. Te pinchas unos cochos. Ahora. ¿Quién falta arriba en el. ¿Quién falta por ingresar al antesala? Jet, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí me acaba de salir. X-Force ha declinado tu solicitud. Me pide, ¿quieres combatir conmigo? ¿Es añádame a tu equipo? No, te puse a añadir el team. Vamos a regresar. Vamos a regresar ahorita a ver el stream y vas a ver. Y si quieres combatir. ¿Sí? Sí, ni me acuerdo. Uno versus uno. Uno versus uno. Va. Arrancamos y ya están los 10 de Silver, los 5 de Silver Saints y los 5 de Doas. Y pues vamos a mandarles el buen go.
¿Y qué dice aquí Clyde? Dice, eso es todo, Xenoblade, sí pica, sigue aquí, que me dé coaching para usarlo mejor. Ah, ok, los dos aprendieron de mí, los amo, Doa, saludos, dice Clyde. Oxo me ama tanto que trabajo ahí y me dio un aumento, Clyde. Vámonos. Oye, pero Clyde fue el que le ganó a Oxxo, ¿no? Clyde, ¿qué estás haciendo? No muerdas la mano que te dio de comer, hijo. Top, te van a correr. Top 10 traiciones anime, ¿eh? Uh-huh. Top 10 traiciones. Todavía te pueden dar jale en el 7, ¿no? Tranqui. O en las del Canelo, ¿no? Ya que sacó también unas tiendas. Ah, sí, acaba de abrir una, ¿eh? Oper, sí. Se llama. ¿Cómo se llaman? Oper. Exacto. Que ay, yo vi unos por ahí, unas cositas y dije, hasta se ves, hasta dan ganas de ir. Sí, de hecho, Canelo, si nos estás viendo, ya sabes, patrocinio, no hay bronca. Unas en Monterrey, por favor, Canelo. Ah, caray. El bro, yo soy Cuchi, pero no alcancé a jugar, mens. Ah, es que sí, yo me acuerdo que Cuchi, como es que lo tengo aquí en los Horses. No, es Cuchi, aquí lo puse en el estado, yo soy Cuchi. Diferente. Es que yo lo tenía como capitán, creo, de otro equipo, porque yo aquí casi tengo la mayoría que son capitanes. Y por eso me quedé pensando que si era el coach, pero no, era coach y yo no escuché. Pues ya mandaron Go. Ya mandaron los equipos Go. Ya mandaron. Vámonos sí, a la segunda, que pinta buena esta partida. Vámonos. Sí, Vamos a ver qué nos pueden dar los dos equipos. Fíjate que yo estoy muy intrigado para ver qué va a ofrecer ahora Silver Saints. Estoy seguro de que van a hacer cambios, pero quiero ver qué. ¿Ojito que estamos viendo un Gridden? Okay, ¿un Gridden? Era Baiteo. Ah, el Duraludon. ¿Siguen firmes con el Duraludon? Sí, funcionó de cierta forma. Okay, el Mime que es esencial. Uh-huh. Penny que no ha escogido. Vemos a Doas de sí, ahí están todavía. Muy cómodos. Ellos ya están... Ya, sí, van a seguir con lo que tienen, con lo que juegan, tranquilamente. Sí. Penny me preocupa, que no ha elegido. ¿Ojo? Veamos qué va. El okay. Penny Ruiz, diría el Garo. Con la rata, sí, lo siento, compadre. Si te llamas Penny Rodríguez, para mí eres Penny Ruiz. Lo siento. Y van a ir igual, Solo hicieron un cambio de Delphix por Pikachu. Y cuidado que el Pikachu también va con ataque X. Sí. Digo, del Fox 90s, por cierto. Mi clan va por todas. Él dice, iré, a mí no me digan nada, yo voy a hacer daño, yo voy a pelear. Ya, lo bien, demás es más caro. Sí. Y no, el buen mi clan viene a matar. Entonces veamos a ver en qué gira la estrategia, el por qué decidieron esta vez ir con Pikachu. Veamos si nuevamente va en la top, si hace un cambio ahora con Mime y Duraludon, a lo mejor se va en la parte de arriba. Ahora sí, no te sabría decir, Garo, esta sí ya... me la puede ganar facilita. Pero bueno, ya sabemos cómo va Dawn of Stars. Veamos qué propone Silver Saints. Y seguramente esta va a ser una partida muy emocionante. Y a ver las kills que se avienta mi clan, que las pasadas tuvieron algunas bastante buenas. Sí, la verdad es que sí, juegan muy bien ahí al principio del game. Pero vamos a ver qué puede hacer este Pikachu contra el Delphox en lo que es el late game. Y va arriba, va arriba. El arriba Pikachu, junto al Mamut. Sí. Dijeron, pues ya no es, puede que no estune con mi Ninetales, pero voy a estunear con el Pikachu. Sí, que como quiera, aunque ya no sea permafrost, lo que es el slow del Pikachu y la tela eléctrica, genera mucha presión, Y aparte tiene mucho daño al principio el Pikachu. Pero bueno, entonces ya estamos viendo, cada quien empieza su farmeito, ahí el Pikabro, viendo así como un pequeño sonidito, como que sí entro, como que no entro, y ya no lo veo viable, ya nada más hacen para atrás. Ya empieza a hacer cada quien. Y en la parte de abajo estamos viendo que ya pudo anotar un poquito este Mr. Mime. Y van a jugar de momento, los veo bastante pasivos. Sí, los equipos en las ambas partes están un poquito ahí conservadores. El equipo de Taz acaba de robar. Sheno acaba de robar un conejito de parte del equipo de Silver Sense. Se lo terminan llevando. Llegó Zipix un poco tarde para ayudar a su compañero. También llegó el Charizard, el Charmander ahí. Tarde, timidillo, pero principal. Timidilla. De forma timidilla. Se lo van a agarrar, ¿no? Sí, es un 2 versus 3. Zipix está muy tocado, no puede entrar. Pueden matar a Beto, se acaba de llevar a Beto, pero se llevan al buen Penny Ruiz. Vale, lo siento, Penny Ruiz. Zipix logra salir de ahí. También el Picabro salió tocadísimo. Se terminan llevando. Se van a matar a Xeno. Lo que decimos, la telaraña.
La tela eléctrica o un ahí dolor. Está Beto, ahí les va a detener una pasión. No, no detiene los 26. Detiene recordemos los 23, que creo más. Que el mamot trae rodillera, ¿eh? Según sí, yo. Sí, sí, sí. Y ahorita tu pregunta sobre si el bostezo fue estrategia o misclick va a ser respondida cuando veamos. Ah, así es, ¿eh? Cierto, cierto. Si lo vuelve a llevar, fue misclick, si no, intencional, ¿eh? Es correcto. O puede que haya doble misclick, ¿eh? Minuto 8, que ahora sí, el Penny Rodríguez, haciéndose todas las altarias. El equipo de Silver Sense tenía más números ahí. El Picabro se suicidó, entró a la jungla de olvida lo que se suicidó, está corriendo. El Penny Rodríguez fue a apoyarlo. Todo el equipo de Taz sale de la jungla del equipo de Silver Sense. Ok, y el se lo va a robar el Beto. El buen Beto se acaba de llevar al... En su cara, se lo bueno, espera, que no... Se pasó de gracioso. El equipo de Taz aprovecha para anotar arriba. Había tres en la parte de arriba. La del Fox rotó antes que el Duraladón. El Duraladón, de hecho, sigue en la parte de abajo. Van saliendo las nubes. Zipix se va a poder asegurar todas junto con Xeno. Sí, se las terminan llevando todas. Y eso asegura casi el nivel 9 de Zipix. Ya vemos ese Greninja que ya está a nada de ser nivel 9. En la parte de abajo vemos a Coco que él dice, ¿saben qué? Esto va bien. Yo me voy a quedar aquí a farmear mis stacks y ustedes hagan tiempo ahí arriba. Igual vemos que Zipix la está jugando de la misma forma. Dicen, ya me falta poquito para el 9, aguántenme tantito, ahorita les caigo con todo. Pero el equipo de Silver Saint dicen, pues vamos entrando de poco a poco, vamos a hacer ya esto, que al cabo podemos asegurarlo, como de que no. Y ya está ahí el Duraludon pegándole, ya está casi nada, ¿será que se lo van a llevar? Yo creo que se lo llevan precisamente, es así, Silver Saint se alcanza a llevar el primer rey, el X. Vemos entrando ya el equipo de Dawn of Auerstars. Y se hace ahí una triple kill. Vamos, sí, cuadra kill. Oye, que Zipix está algo loco, déjenle en el penta, Zipix, por favor. No, ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Ya no se la cuenta. Pero bueno, vamos a ver que están por ahí intentando pushear. Ah, mira, ahí está el bloqueo, ¿cómo es que no? Muy buena, muy buena. Muy buena de parte del buen Beto. Pero ya están bajos de vida, ¿eh? Si ahí hayan de salir, eso no es bueno. El Penny Rodríguez acaba de fallecer. Anotan 30, tumban la base de arriba. Y muy bien jugado de parte de Taz, ¿eh? Muy bien jugado aparte de Taz, pero de parte del equipo de Silver Sense castigaron un poco. Desafortunadamente para ellos es un rey ice. Pero sacaron experiencia para todos. Pueden anotar que ya no les va a dar el tiempo porque ya va a llegar Zipix. No, ya no va a llegar. Es invisible, lo pueden matar. Pueden matar al Mimo. El Mimo todavía no tiene nivel 9, que no tiene la ulti. El Mimo de Taz ya lo tiene. Y bueno, se pueden farmear otra vez, a esperar tiempos otra vez para ser objetivos. O intentar sacar ultis para las peleas del siguiente rey Eleki. Tienen a favor las bases el equipo de Taz. El equipo de Silver Sense solo tiene la base de botlane. Hay una diferencia de 70 puntos más o menos en lo que es el marcador a favor de Taz. Y se van a cargar el Duraludon y se lo van a cargar. Cuidadito abajo. Empiezan los catorrazos en la parte de abajo. Empiezan las ultis, empieza el caos, empieza la destrucción. Una ulti por ahí de Charizard que van a matar a Coco. A Coco lo hicieron agüita. Y el Charizard sigue, pero no. Ya le dio miedillo, dijo ya me dio frío. Están ahí soñando muy bien. Y lo pueden matar, ojito que lo pueden matar en un... Sí, Xeno fue por él, fue a matar, sí, dijo, yo le clavo la espada, yo voy por todo. Xeno tryhard. Sí, pero bueno, clavar la rotación para arriba, ¿Vemos la rotación para arriba? Me da risa cómo se mueven con los... Cuidadito, que todavía sigue... Y los va evolucionando, ya cuenta con la ultimate. Muy buena entrada del Mimo de Silver Saints para llevarse a la Delphox. Va a perder mucha presión, Va a perder mucha presión el equipo de Taz. Pero Charizard no está en la ulti. Digo, en la ulti en la teamfight. Acaba de salir también la Delphox. Va a llegar antes el Charizard, pero no es tanto el tiempo de diferencia. Si el equipo de Taz puede mantener contener un poco el equipo de Silver Sense, pueden hacerlo. Lo mismo que está haciendo toda la partida, Quedo con el Greninja. Muy buena ulti de parte de Mr. Man, de parte de Taz. Y se lo logra llevar esta vez el equipo de Dawn of Auerstars. Ese primer rey, ese segundo rey, el X. Comienzan a llevarse de uno en uno a todo el equipo. No, ya cayeron tres de Dawn of Auerstars. Están muy tocados, pero se lo están haciendo, final de cuentas. Uy. Esto aquí parecía a favor de Taz, pero no, Al terminar fue de Silver Sense, se enfocaban mucho en el daño hacia los oponentes, se les olvidó que el Rey también metió mucho daño. Tres ubicaron enfrente de él, el Rey y el X les metió más daño que lo que pudo hacer el equipo de Silver Sense, y con eso lograron hacer un ace.
Van a pelear todos a la parte de bot. Pikachu creo que hace una mala rotación o va a ir a farmear, aunque no hay mucho farm en la parte de bot y en la parte sí, top. No, pues fue una muy y ahí es un 4 versus 5 en la parte de bot lane. El Regirock que se empieza a hacer del equipo de Taz. Sí, lo van a flipear, completamente. Están diciendo aquí, vamos a ver qué lo que diga la Virgencita. Y se lo logra asegurar ahí el buen Xeno con ese Aegislash. Parece ser que el equipo de Taz va a intentar meter presión. Son un 5 contra 3. Son un 5 contra 2. Y ya, comienzan a notar. Veamos ahora cómo se esto. Uy, cuidadito que el Pikachu. Pikachu llegó tarde. Quiso cancelar la anotación. Tiró ulti a la desesperada para ver si se los puede llevar. Que se los puede haber llevado si no notaban. Pero para su mala suerte, la invulnerabilidad de la anotación pues, lo salvó. Ahora sí se lograron llevar a la Aegislash, ¿eh? Sí. Eso le dio un poquito más de nivel al Pikachu, que pues chance eso le va a ayudar a hacer algo más dentro de las partidas. Sí, aparte recordemos que aunque los haya tirado la ultimate al 240, Pikachu es uno de los pocos pokés que pueden recuperar la ulti de forma casi instantánea, como 20-30 segundos. Le da el tiempo más que suficiente si el equipo lo ayuda a farmear. Y vemos que el equipo de Taz, tanto el equipo de Silver Saint, se está preparando en la parte de top para el último Rieleki. Que si no es hacerlo, mínimo es protegerlo para que no les ocasione una presión. El equipo de Silver Saint mete 40 puntos abajo. Acortando un poquito la diferencia. Si no hubo por ahí, poqué muy bien a el Penny Ruiz. Y se están yendo hacia abajo, Ya sale Rayquaza. Ya sale Rayquaza. Un segundo Rayquaza acaba de salir. Vamos a segundos de la definición de esta llave, posiblemente, 36 puntos más de pista en la parte de Mr. Mime, cuidado en la parte de abajo. Siguen acortando por ahí la distancia con respecto a la parte de los puntos. El equipo de Duas sabe que aún así va ganando, al parecer. Simplemente baitan un poco, comienza la teamfight. Va una vez más por el carry. Bloquean a la Delphox, van a matar a Delphox sin que haya hecho Unite. No, ya mete Unite, ya se cayeron tres. Ya va a caer Pikachu también. Queda únicamente Mr. Mime. Y hay contra el otro Mime y el Snorlax, Hay que decirlo, el parte de Spams del equipo de Silver Saints, muy buen trabajo siempre yendo por los carries, matándose los carries, pero también parte del equipo de Taz, el Coco, yendo haciendo el mismo trabajo. La diferencia de nivel es un medio nivel más o menos, pero con eso le das lo suficiente para poder llevárselos. Los dos equipos reaparecen por completo, Pikachu va apareciendo, es el único que va rezagado. La teamfight sigue, todavía trae Unite, el Duraludon y el Charizard. Van a intentar hacer lo mismo, intentarlo flipear. De hecho, el Duraludon ya empezó. Charizard va a comprar el tiempo necesario. Acaba de llegar Spence por la parte de atrás. Se van a ir por atrás por el buen Delphox. Y lo va a hacer, Y sí, lo alcanzó. Se lo logra llevar el Silver Saints. Veamos De los dos lados van a anotar. Cuidado. Parece que van a lograr anotar ambos. ¿Sí? Veamos si ese Snorlax de la parte de arriba logra anotar. Si se lleva 50 puntitos más. Y estamos a 14 puntitos de diferencia, amigos. Esto no puede estar más reñido, pero estamos a 10 segundos. Y me parece que esto es un GG. Sí, y no creo que de parte del equipo de Silver Sense sepan que van perdiendo, la verdad. O sea, por la partida era muy, muy junta, estaba muy, muy pareja más bien. Creo que se sienten con la victoria, pero se van a llevar un sabor amargo al saber que esos 100 puntos les acaba de costar la partida. Y wow, esa teamfight final, la verdad es que muy buena por parte de ambas escuadras. Ahí la verdad es que me encantó, como mencionaba también Garo, cómo entró cada uno de los Mr. Mime, los dos supports y los defenders, directo sobre los daños, que es lo que en puntos así de partidas, puntos altos, pocas veces se ve. Hay veces en las que se les va la onda y simplemente no, pues vamos a pegar, pero lo hicieron bastante bien. Muere la Dilfox apenas alcanzando a ser Unite y comienzan a morir los daños de ambas escuadras, y al final se queda únicamente los dos Mr. Mime y el Snorlax por parte de la escuadra de Taz. Así es, mi buen Jet. Más que nada una noche redonda para el team de Eurostars. Podemos ver aquí que fue un 2-0 contra el equipo de Silver Sands. El equipo de Silver Sands se quedó en esta partida un poco más pareja que lo que fue el anterior. Se pudieron haber ganado la partida, siento yo, si el Mimo y el Duraludon hubieran intentado hacerse un IndyD cada uno, meter, porque todavía tienen los escudos. Siento que se sentían victoriosos, siento que ya tenían la victoria asegurada. Amargo sabor de boca para ellos.
pero muy, muy bien jugado del equipo de TAS. Muy buenas teamfights, muy buena propuesta. Se nota que han estado practicando entre ellos. Y pues bueno, nada más que felicitar al equipo, al equipo general de Team Our Stars, y felicitar a todos los demás equipos que han participado el día de hoy en las, en las, en las partidas. Fueron muy buenas partidas. Así es, completo, así es. 3 de 3, como algunas preferencias legislativas, que eso no tiene nada que ver, pero lo quería decir. 3 de 3. Tenía que meter algo ahí. Yo tenía que decir algo. Felicidades a Team Overstar y también a los demás competidores, porque se vendieron muy caras las derrotas, estuvieron muy reñidas en esta 14 puntos, que sí, como dices, Garo, creo que fue muy ahí, como tal vez pensaron que con lo que habían anotado ya iban a ganar, pero no contaban que eso sí, en que metió Beto al final, habían cambiado el rumbo de la partida. Pero en general creo que tanto los que ganaron lo hicieron muy bien, y los que perdieron se vieron bien incluso en la derrota. Así es, y vámonos a los daños. Silver Saints, Mikla nuevamente se llevó el daño, ahora fue con un Pikachu, hace un momento lo acabamos de ver con un Nightles de Alola, 68.124 en daño. Y vámonos por el lado del equipo de Doas. Ah, caray, tuvieron parejos, nadie sobrepasó los 50.000. Aquí en ese trabajo, en ese equipo, trabajan parejo, O sea, es que te puedes dar cuenta que hasta el Snorlax, bueno, él se llevó a la mitad, ¿verdad? Pero, o sea, ahí estuvo, ¿sabes? No se quedó tan atrás en daños, en respecto a sus compañeros. Todos fueron 40-40-40-40-40. El que más metió fue, creo que fue Snow, con 46. Y ahí estuvo, o sea, aunque el buen cambio del Ninetales por el Pikachu, pero no fue suficiente para el equipo de Silver Saints. Les faltó un poquito más de daño. Siento que el Duraludon estuvo meramente para hacer objetivos, no fue tanto para la teamfights. El Charizard siento que debieron haber sido el cambio más relevante, ya que, repito, si no lo saben, pues más que nada para que se informen. El Charizard está ahorita, no sabemos si está bugueado o simplemente le quitaron, fue un ajuste a su ultimate. Está bugueado, que se supone que ya no se la podían cancelar, eso era lo que iban a arreglar. Bueno, le hicieron más cancelable, como dijo mi buen ruler. Lo terminaron matando al pobre. Pero bueno, una gran partida de ambos equipos. Y repetir, o sea, los equipos que perdieron el día de hoy levantaron la cara, se fueron en alto, con la cara en alto, porque dieron muy buenas partidas. Fueron muy buenas partidas. En algún BF3 nos quedamos con ganas del tercer match, que fue más que en el segundo. Fue como que quería volver a ver ese Absol. Más que nada por lo que se aventó el Rayquaza Ninja, pero muy bien jugado de parte del Team Our Stars. Tuvieron un buen dominio en la noche de hoy, y pues nada más que felicitarlos a todos. Así es, muy buenas partidas, y nos vemos el día jueves. El día jueves tenemos... Ay, 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 también hay buenos partidos. Hoy sí se nos fue la posibilidad de ver al campeón de la Copa, que fue EON, ya que Toxic Cheerport no se presentó. Y pues nos vamos el día jueves, tenemos 4 partidos más. Esperemos que todo salga como tiene que ser. Y tenemos ahí Exports Gaming contra el equipo de Tut. Acabando tenemos a Quaxic Props contra AMK. Insane Umbreon contra los Shiny Dragon. Y por último tenemos a TNT Fire contra el Team Omega. Esos serían los partidos del jueves, van a estar buenos. Pues bueno, antes de irnos, un repaso final de lo que vimos esta noche, para los que vayan llegando, pues ya nos vamos, ya se acabó. Pero un resumen, ¿no? De lo que vimos esta noche, unas muy buenas partidas por varios equipos. Primero abrimos con Scarlet Our Stars versus Dojo Esports, que se la llevó el equipo de Scarlet Our Stars. Seguido de eso tuvimos a la escuadra de Diamond, pues Diamond Our Stars, contra OXXO Gaming, los poderosos que traen unos hot dogs bien chidos de los vikingos. Y finalmente concluimos con esta, que fue Dawn of Our Stars contra Silver Saints. Si por aquí, pues el día de hoy, pues Team Our Stars se pudo llevar la noche. Las tres escuadras lograron ganar los encuentros, los tres en 2-0. Hubieron partidas muy cardíacas, como esta última, que yo creo que, como decían por ahí, afectó más que el equipo pensó que estaba ganando. Pero la verdad es que una muy buena noche. Tuvimos invitados muy, muy buenos. Por aquí está Garo Star Roller, que lo hicieron muy bien en este casteo de hoy. Y la verdad es que muy, muy felices de que se hayan pasado por acá. Y ojalá nos puedan seguir acompañando en próximas, pues sí, próximos casteitos, próximas rondas. Que esto se viene con todo, como lo vieron aquí, los equipos de repente, pues sí, sacan unas muy buenas plays por parte de Dojo Esports, de OXXO Gaming, de Silver Saints. Como decía Garo,
el día de hoy quizás se haya perdido, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Mañana igual y le ganan hasta estamina, ¿no? Entonces, no se me agüiten. Faltó lo más importante, ¿eh? Perdimos un estándar por tu culpa. Ah, sí, también pasó eso. Sí. La troleadiña maestra. Y cabe mencionarlo. Pero Jairo me siguió en mi troleadiña. Yo estoy contento con eso. Jairo no, vino. Jairo me ayudó. Yo te seguí porque dijiste 20, vámonos. Y yo dije, pues va. No, de ahí no te hubiera seguido, ¿no es cierto? porque dije, me dijo, sí, lo dije, pues va, lo sigo, ¿no es cierto, Jet? Nos vamos 2-0. Todos los partidos, Scarlet, Diamond, Dawn Aura Star son los siguientes clasificados. Junto con los también, oye, las escuadras de Empire of Kings, que también son dos. Ellos son dos, ustedes son tres. También están las dos adentro. Y pues está interesante esto. Se va a poner interesante la siguiente ronda. Pues, muchas gracias, Garo. Muchas gracias, Ruler. Muchas gracias, mi buen Jet. Y muchas gracias a todos los que están viendo. ¿Tienen alguien a ustedes que quisieran les mandarle el raid? ¿Alguien por ahí en su que tengan ahí dándole focus? No, de sus conocidos. Mira, pues yo ahorita nada más tengo al buen Quiquiño, que si no propone a nadie que ya le hicimos una, ahí está el buen Quiquiño. Justo eso iba a decir, de Pokémon Unite de LATAM, yo creo que es de los que están ahí, si no, pues también por ahí anda Janicienta, cualquiera de los dos, la verdad. ¿Quién tiene más vistas ahorita? Janicienta, Quiquiño tiene menos. ¿Cuándo Quiquiño? Vamos a darle, ¿cómo lo escribimos? Quiquiño, right. Creo que ya le había dado una vez a él. Una vez. Pero no recuerdo, es Kiki con... Es que se escribe medio raro. Es K-W-I-K-W-I-N-H-O. Es K... A ver, doble es... I. Pero es Ki, Ki, la segunda es doble I, ¿no? Sí, no, las dos son doble I. Por eso es K-I-K-I-W-I. Ajá, N-H-O. N-H-O, sí. A ver, vamos a ver, sí me lo aceptó, listo. Vámonos para allá. Excelente. Con Quiquiño. Si es que sí está. Ya saben, claro. Vale, muchísimas gracias a todos, chavos. Nos saludos, vemos. Gente. Saludos. Vemos. Vamos con Quiquiño. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por haber visto.